Entonces lo dejamos ayer en las cloacas. Tenía que hacer una movida con una caja fuerte. Y tenía que. Teníamos tres interruptores de ajedrez. Tenía que encontrar los otros tres. Ah, y luego colocarlos y demás. Entonces, espero no irme al límite de la cam. ¿Qué me va a pasar? Supongo que en continuar carga exactamente desde donde yo guardé, porque en el nivel de dificultad hardcore no hay auto guardado, así que no hay peligro de que el auto guardado sea anterior a mi guardado o algo así. Que cuando hay juegos con auto guardado, pero también hay guardado manual, siempre me fío del guardado manual, nunca del auto. Vale, entonces estamos por aquí. No sé si de sonido está. Están los controles de Y ahora sí se arriba. oye. Let's go. Vale, entonces guardé, miré un poco lo de los enchufes de por aquí. No, espera, este guardado. Vale, un baúl, ¿eh? Soy yo, la pantalla está más oscura que nunca. Ni puta idea. ¿Puede ser o no puede ser? Me imagino. Vale, entonces. Aquí hay una caja fuerte. Que tiene el código apuntado a la propia caja fuerte. O sea, la seguridad, XD, supongo. Esto es para bajar el nivel del agua, creo. Porque al final del stream, como siempre, guardé, pero avancé 5 minutitos más solo para. Pues a mirar un poco lo que había por delante, pero sin guardar, para tampoco gastar una cinta por haber visto 5 minutos más de juego. Entonces, yo sé que. Vale, se me ha olvidado guardar la cinta. Vale, pero luego voy a volver a pasar por ahí, así que luego vuelvo a guardar la cinta. Tengo 5. Está cortando la vila otra vez, ¿what? ¿O sí? Debí verla. ¿Verdad es que la vi la otra vez? Supongo, no sé. Vale, ese zombie está claro que está vivo. Y cuando pille la planta se levanta y me muerde, así que voy a meterle un tiro en el ojo. Y fallo el segundo, soy malísimo. Pero bueno, el tiro en el ojo se lo llevo. Vale, ese está vivo, seguro. ¿Te puedes morir, hijo de puta? Sigue vivo. Vale, ¿está muerto ya o no? Mirad cómo le he dejado la puta espalda, macho. Y la mitad de la puta cabeza. Y seguirá vivo el hijo de puta. Muerde, come carne, hijo de puta. Come, come. Ah, está muerto. O sea, le he metido esta reventada y se seguía moviendo el hijo de puta. A ver, código 2 izquierda, 12 de derecha, 8 izquierda. 2 izquierda, 12 de derecha, 8 izquierda. Y esta me da las piezas para potenciar la pipa del principio para que ahora pueda llevar la munición especial. O sea que se podría decir que esta es la Magnum de este juego. La Magnum clásica de los res clásicos y demás. Pues aquí es la pistola del principio, pero mejorada. A ver, tengo el cable del ratón jodiendo. Entonces, una cosa hecha. Yo creo que como las piezas me dan por culo, voy a ir a. Y tengo la cinta en el inventario, voy a ir a. Que está aquí al lado. A guardar la cinta, a combinar las piezas con la pipa. Que la pipa. No la estoy usando últimamente. Desde que tengo la metra. Estoy sudando la pipa un poco. Vale, entonces. Guardamos la hierba azul. Guardamos las cintas. Voy a pillar la SLS. Vamos a combinar esto. SLS mejorada. Ya de paso, podría recargarla con la munición especial que pillé. Va potenciada SLS. Ahí está. Espera, 5 más 3. Entonces, si solo tenía. ¿What? Si tenía 0. Y tengo aquí solo 3. ¿Cómo es que ha recargado 5 más 3?
Hostia, qué raro. Y cuando he combinado las piezas, seguía en cero, que yo sepa. No sé, ni puta idea, loco. Vale, entonces, no me voy a llevar la pipa potenciada. Tengo todavía por aquí la pipa normal con 12 tiros y más 10. Estoy que guardo la metra. Estoy que guardo la metra y me llevo el lanzapepos y me llevo la pipa normal por gastar un poco. Porque la metra contra los perritos me ha venido bien, pero tampoco quiero como... A partir de ahora supongo que habrá bichos más fuertes. Digo yo que por gastarla, por no gastar munición de otro arma mejor y demás. Vale, entonces vamos a ir así. A ver con la pipa esto. Y vamos a avanzar por... ¿Dónde estaba esto? Aquí era lo de los enchufes que no lo estaba viendo antes porque estoy ciego y tengo la pantalla muy, muy oscura. Tengo que pillar otros tres enchufes. Esta puerta se abre cuando ponga todos los enchufes. Oh, creo que ya he pillado la broma que ibas a hacer. ¿O no? No sé, me estoy imaginando varias. Vale, entonces, ya he hecho lo de la caja fuerte. No sé si... Vale, creo que lo de la plataforma del tranvía era solo... No creo que lo vayas a pillar. No, no sé, no, con cero pistas es difícil. Creo que la parte de aquí de lo de la plataforma del tranvía era solo para pillar la nota en la que te decían la combinación. Si no hay ningún zombie, lo voy a pillar por dejar pillados todos los documentos, por si acaso, yo qué sé, me dan algún logro o algo. Oh, y la plantica roja también está bien. Pues si lo soy, hubiera venido aquí antes. Pero bueno, la voy a mezclar con la... Con las otras dos, así tengo un porro completo. Y por aquí creo que había un enemigo, si no recuerdo mal. Aquí tenemos la herramienta para lo de atrás. O sea que había más cosas, tengo memoria pez. Atrás vimos un hueco para... Precisamente para esta manivela en forma de T. Así que tendremos que volver y ahí supongo que habrá algún enchufe. Aquí pide una ID. Y abajo me parece que está el documento. Y no había ningún enemigo. Aquí el documento este que dice lo de la caja fuerte, que está apuntada la combinación en la parte de atrás y demás. Y este camino. Pocas palabras, fue la que dijiste al inicio de este, solo tu cara. Sí, ya. No, entonces sí que me imagino lo que era. Vale. Entonces. Pues solo queda ir por las escaleras. O por las escaleras o hacer backtracking para meterlo de la manivela. Voy a mirar primero el camino de las escaleras a ver qué hay por ahí. A ver si encuentro algún enchufe o algo. Y luego haré backtracking, meteré la manivela en... Donde las cloacas que estaba lleno de mierda y demás. Y veremos ahí a ver qué se bloquea con eso. Son dos putos zombies. What? No veo nada. No sabía ni... No sabía ni dónde estaba, ni si estaba subiendo o bajando. Estaba comiéndome la pared porque es que lo tengo súper oscuro, gente. Sé que lo digo todos los días, pero es que lo tengo súper oscuro. A ver si sube y abre la puerta y aquí con más espacio puedo pelear. Porque si no sube... No suben. Había dos, igual el otro está detrás de la puta puerta. Vale, vamos a aprovechar para ver si le meto un critical o algo. Van tres. Van cuatro. Vale, ahí le reventa la cabeza. Me hace falta cuatro tiros, no está mal. Pero sé que había otro. Sé que había otro. Y el otro está ahí. A no ser que hubiera tres, si me están jodiendo. En toda la nuca. Eso le da la espalda, no la cabeza. En la cabeza. Hostias, este está metiendo el turbo, Ahí va el cuarto. Pregunta, ¿cada vez que abrís el Battle.net no se te actualiza el S2? Eso le pasa. Es un glitch que le pasa a mucha gente, a mí no. Tiene solución, pero como no me pasa, no me molesta en investigarlo. Lo puedo mirar. Sé que le pasa
Sé que le pasa a alguna gente eso. Joder, el otro ha costado 4, este ya va por 7. 8. Ahora sí, ¿no? O sea, eso, a mí no me pasa, pero sé que hay gente a la que le pasa. Así que debe haber en... Sí que está vivo. ¿What? Le he metido 9 tiros en la cabeza, tío. 10. No me jodas, va a seguir vivo, hijo de puta. Tenía 22 balas, ahora tengo 8. O sea, llevo 14 tiros en 2 zombies. Tiene que estar muerto ahora, a mí no me jodas. Le he reventado el pecho y la cabeza. Y eso que le he dado todos en la cabeza, no sé. Ahora sí que tiene que estar muerto por huevos. Vale, no hay ninguno más. Porque pasa hace unos días que me ha empezado a dar eso, aunque no me molestaba, pero nunca me había pasado. A la gente con poquito internet sí que le molesta mucho, porque hay gente que se puede tirar 3 o 4 minutos solo para que actualice cada vez. No sé por qué pasa, lo he dicho, a mí no me pasa y por eso no lo he investigado. Pero hay mucha gente a la que le pasa. Son kilobytes. Creo que hay gente que son bastante megas, no sé por qué. A mí no me actualiza, y si me actualiza... tengo un internet de 600 megas de subida y 600 de bajada. Igual me pasa y ni siquiera me doy cuenta. Pero vamos, no, yo no lo veo. No veo que me pase. Espera, ¿este es otro diferente o es por donde he bajado? No, es otro diferente. Vale, este se va a levantar. Este se va a levantar. A mí no me jodas. Estoy viviendo con mis 120 de descarga y 60 de subida. Oye, está muy bien. 60 de subida te da... O sea, para... De vez en cuando que haces streams y demás, te da de sobra. Y para descargas casuales y demás, te tiene que descargar bastante rápido. Este está vivo, de canteo. Pero bueno, no tengo que pasar por aquí, creo. Así que lo voy a dejar ahí de momento. Hasta que vea qué mierda hay que hacer aquí. Porque esto está... Vale, canal inferior se abrirá en algún momento esto, tendré que pasar por ahí. Y se levantará ese zombie, supongo. Ahora, por ejemplo. Suena como música de situación. Va a pasar algo. Ah, vale, se me abre por ahí y puedo pasar. A ver, pero para otros games estilo Apex, no es por internet, sino por PC. Ah, bueno, es igual gráfica, procesador, RAM o lo que sea, te jode. Sí, eso ya sí que es putada. Porque lo único que puedes hacer ahí... O sea, no es tan fácil como contratar un internet mejor ahí ya. Es comprar piezas. Y es una putada. Ojo. Una granada. Let's go. Solo podía ser Estados Unidos. Granadas en las cloacas. Estoy como hace 5 años con la misma PC y hace poco upgrade a 16 que es de RAM. Ya tienes más que yo, cabrón. O sea, ¿qué juego te limita? Si tienes mejor PC que yo, a mí no se me limita a nada, prácticamente. Yo tengo 12 de RAM. Y mi PC tiene 5 años también, ya. Y puedo jugar a todo en medio alto, bien. Por ejemplo, este juego lo estoy jugando en medio alto. No está en ultra extremo, o sea, cuando me compré el PC sí que podía jugar a todo en ultra y de la hostia, ya no. No. Corre. What the fuck? Creo que tienes demasiada RAM para el resto de componentes, tiene que... Sí, no, pero estás igual que yo. Entonces, las especificaciones de mi PC las tienes justo abajo del stream. Tengo un poquito mejor de gráfica y mejor... Más o menos igual de proce, yo diría. ¿Qué cojones? Voy a tener que disparar si es algo enorme. Espera, ¿por dónde quiero ir? Este ascensor de despacho... Ranura en forma de T. Vale, esto es backtracking por donde... En vez de tener que ir por atrás, he abierto el canal desde aquí. Y ahora puedo ir a donde la palanca... A meter la palanca.
desde aquí, pero voy a tener que matar a un bicho gordo. Ah, claro, no había leído que lo tuyo es de DR3. Sí, entonces sí que entiendo por qué te puede limitar un poco el PC que tienes ahora. Pero igual deberías poder jugar a todo lo actual, aunque sea en bajo. Voy a disparar, ¿eh? O sea, me mejor. Que se queme un ratito. Que se queme un ratito. Que maximice el daño de la incendiaria. Está muerto. No me fío. He visto que tenía ojos gigantes como el Birkin. ¿Habré jugado la batalla? A ver si te funcionan, por ejemplo, la demo del R4 Remake. Te tiene que funcionar más o menos todo bien. Pero sí, no, aunque mi PC sea un poquito mejor, se nos está quedando viejo a los dos. Ya hace 4 o 5 años va tocando. De hecho, precisamente antes de ayer, mirad, lo voy a enseñar por encima. A ver, un momentito. Me voy a enseñar aunque sea un poquito por encima. Me estoy configurando un PC. O sea, no es como que me lo pueda permitir ahora. Pero. A ver, ¿cómo enseño esto? Bueno, luego al final del stream lo enseño, que si no tengo mucho que editar y demás. Pero. Estuve configurándome un PC solo para ver. Presupuesto y demás. Para. Si en algún momento pillo un trabajo más estable que lo que estoy haciendo ahora. A ver si. Ver cuánto presupuesto necesitaba, además. Me salió 2040. Para algo no de muchísima. O sea, no te explota la cabeza. O sea, me va a explotar la cabeza con ese PC, pero tampoco es lo mejor del mercado, digamos. 2040 euros me salió el presupuesto. Con una 3070 a un i7 de 11ava. Pero lo malo es que el i7 que puse estaba un locked y yo no quiero overclockear, así que tengo que investigar más acerca del procesador. Lo puse un poco rápido, todos los componentes. Hasta. Joder, me explotaría la cabeza con ese PC, pero 2000 power no tengo yo ahora para gastarme. Y si lo estuviera, tendría que pagar otras cosas. Vamos, fue un poco como ir de tiendas, mirar escaparates y ponerte los dientes largos con todo eso que no vas a tener. De copas, dentro de unos años pueda darme el lujo de la PC, yo en sí juego de Ultra 4K, hostias. Con calidad media de 1080p estoy feliz. Yo, con hacer un stream bien, que no se lague, a renderizar a la mitad de la velocidad de lo que estoy haciendo ahora, porque me tarda muchísimo en renderizar los vídeos, muchísimo. Con eso, con streamear bien, a una calidad decente, sin estar preocupado por los frames y porque se vea mal y demás. Pillar la cam de la Goal, que está gracias a Rataba ya con un 12,5%. Con esa cam para, más que nada, para cuidarme los ojos. Eso, no preocuparme mucho por la calidad de vídeo, porque siempre va a estar bien, porque tengo un PC que lo puede correr, aunque tenga especificaciones muy, muy altas del juego o lo que sea. Yo con eso estoy contento. Tampoco quiero. Por ejemplo, en el presupuesto no he incluido un monitor 4K ultra wide. Curvo de 45 pulgadas. No me hace falta, no lo quiero. Lo que sí necesitaba es un monitor a más hercios de los que tengo, porque si voy a tener una 3070 y voy a tener una pantalla que no me va a permitir disfrutar de la 3070, pues es una tontería comprarte la 3070. O sea que en mi presupuesto sí que hay una pantalla. Pillé una Lenovo a 165 hercios. No sé, no me acuerdo el modelo concreto. Que soporta 2K, me parece. O sea, de 27 pulgadas me parece que era. Tampoco es la gran cosa por 150 y algo. O sea, no me he ido ahí a los 400, 500 euros o 1000 euros de pantalla. No, no lo quiero para nada eso. Pero eso, yo me conformo con hacer un stream sin preocuparme de que vaya a haber bajones de FPS, se vaya a ver mal, poder grabar y streamear a la vez con buena calidad, porque tengo que tocar mucho las opciones. Para que no me dé tirones y demás. Lo que sí le he dejado billetes en ese presupuesto es en la refri.
Lleva 7. Lleva la caja que le he puesto, lleva 4 de serie. Le he puesto 3 extra. Y una líquida de 200 pavos que cuesta más que prácticamente que la placa base. O sea, en refri sí que me he dejado billetes imaginarios ahí. Pero por lo demás. Vale, gordo. Y tengo 8 tiros. Es que, tío, llevo años aguantándome. Es que ya me ha entrado la fiebre del PC. Llevo años aguantándome de mirar componentes. De hecho, ahora estoy súper desactualizado de los componentes actuales. Porque hace 1000 años que no monto un PC. Hace miles de años que no monto un PC. Y porque sé que si miro. Quiero. Y no quiero querer. Pero me puse a mirar. Y pues. Este PC tiene los días contados. Y pues. Es que. Yo qué sé, tío. Mira, justo me han tirado balas de pipa. Te pones a montar tu PC. Y es como al que le gustan los coches. Como si te pones a tunear tu coche. Y te pones a meterle cositas al coche. Que si el kit de ensanche por aquí. Que si este alerón. Que si. Ah, el óxido nitroso. Guárdatelo para la vuelta. Y pues su puta madre. A ver, si me he integrado por lo menos. No, el precio que he puesto no tiene gráficos integrados. ¿Para qué? Si le pongo la 3070 y ya va sobrado. Soy de ventiladores, yo prefiero la líquida. Siempre, 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 siempre. Pero siempre. Ok, caproche, loco. Le daré un rato a las teclas para acostumbrar a las nuevas teclas. Ahí estamos, ahí estamos. Yo a ver si juego. Llevo 4 días sin tocarlo desde que subí a Diamante 1. Estoy perdiendo mucho el tiempo ahora con la charla. Así que a ver si avanzo rápido. Va a ir a la comisaría a revelarse su puta madre. Voy a ver si avanzo rápido porque me lo quiero pasar entre hoy y mañana. Y hoy ya sé que no me va a dar tiempo porque he empezado muy tarde el stream. En cuanto lo desbloquee eso, se va a levantar el zombie. Está vivo. Hay otro. Me estás jodiendo. Vale, este tiene media cara destruida, a lo mejor. Pero el otro. Tengo 8 balas. No quiero gastar pepos si no tengo nada más. Y no tengo la SLS para las balas nuevas. Hiding place. O sea, lugar escondido. O escondite. Me intriga, tío. Si algún día vuelvo a la comisaría, porque todavía había 2 puertas con la llave de tréboles que no hemos encontrado la llave de tréboles, así que igual volvemos en algún momento. Ese también no puede abrir la puerta. Tengo 8 tiros. Joder. ¿Le puedo matar desde aquí? No saltan, ¿no? Los zombies no saltan, ¿verdad? Con 8 tiros no me da con. Para 2. Voy a tener que gastar. No sé cuántos más bichos enormes de esos va a haber. Voy a tener que gastar lanzapepos. Además que van a estar justo en mi puta cara ahora. Tenía que haber venido con la metra. Para romperle las piernas. Tenía que haber venido con la puta metra. Tienen que estar juntos. Ah, están juntos. Y ahora quemaos. Uno más la quemadura debería servir. Uno de los dos. Ese no está vivo, pero este igual sí. Nah, están los dos muertos. Vale, me he marcado un 2x1, está bien. Y creo que hay muchos zombies aquí, tío. Hay muchos zombies aquí, tío. Va a haber un enchufe. Le
es uno. Es uno. Voy a pillar esto. No sé si tengo espacio para las... No tengo espacio para las... ¿Qué? ¿Activa la palanca o algo? ¿Quién está subiendo el puto puente? Si se va arrastrando podría esquivar. Vale, cabeza reventada y me ha sobrado un tiro. Suena a otro. Ah, están pasando por arriba. Van a caerme de arriba. Van a caerme de arriba. Es el truco. En plan, te pones a mirar por aquí y te caen de arriba o algo. Vale, lo que decía, son tres enchufes los que tengo que pillar. No hemos descartado la herramienta. No me van a caber porque tengo un hueco y son tres enchufes, me faltan dos. Así que o pillo un baúl o su puta madre. Hubiera estado guapo que cayeran de arriba. Treatment facility. Cerrado. Una llave. Esto parecía un baúl de lejos. Vale. O sea, que llevo tres pepos, que no los quiero gastar, pero me va a tocar. Y una bala de pistola y una granada. No llevo... Eso es un Special Ops de la hostia. Eso es un Hank. ¿Hank Zombie? Sí, ¿no? Hostia, qué mal rollo. Me queda un tiro. Me queda un tiro, qué mejor que comprobarlo. No. Ha salido sangre, o sea que atrás. Ese es un Pass GT88, creo. Ese casco lo tengo yo aquí. En plan. No tengo mi puto casco, tío. Debajo de la cama. Es el mismo casco que utilizo yo para el Airsoft. Es un Pass GT88 o M88, no me acuerdo del nombre. Pero empezaba por Pass GT. Es el casco que tengo yo. O sea, este gear es... Y las rodilleras son iguales también. Llevo casi el mismo gear que un... Que un pavo de estos. O sea, porque yo llevo el este de camuflaje, ¿no? No voy de negro. Reconozco mi puto casco cuando lo veo porque es muy... O sea, es muy reconocible. Hostia, no se va... La cinta de vídeo. Cinta de vídeo de USS. Este se va a levantar. Este tiene cara zombie, ¿no? No parece tan podrido. No tengo mucha munición, ¿eh? Y como haya más enchufes, no tengo más hueco. Operation Nest Gruecker. Nest es colmena, Operation operación. Y Gruecker, es reventar o algo así, ¿no? O sea, reventar la colmena. No sé exactamente lo que era Grueck, literalmente, traducido. Operation Nest Gruecker 2. O sea que hay dos vídeos. Esta es la cinta número 2. ¿Puedo rebobinarlo? No. Oportunidad desaprovechada. Espero que no se levanten y que no sean super zombies o algo. Va a haber un Liker. Estas son marcas de hostiazo. Puede haber... O Likers o otro bicho gigante como el que ha salido antes. Vale. Tengo un enchufe, me faltan dos. Y solo tengo tres gra... Bueno, tengo tres pepos más una granada. Me gustaría pillar un baúl para pillar más munición. No tengo nada, prácticamente. Me puedo defender, pero poco. Y aquí va a aparecer otro golpe. No te había dicho yo que aparecía otro golpe.
Que no se levantan estos ahora. Sabía yo que aparecía otro gordo. Tenía toda la pinta. Con tres lo he matado antes, creo, ¿no? O sea, que tengo para defenderme de un gordo. O quizá debería intentar esquivarlo. ¿Eso es una planta? No, es basura, creo. A ver quién pilla una planta de las putas cloacas y se la come luego. O se la fuma. Antes no me acerqué tanto y ya había aparecido el bicho. ¿Dónde coño está ahora? Creo que es subiendo por aquí, pero me preocupa el bicho. Me estoy acercando mucho más que antes. ¿Me renta investigar al fondo? Pues si hubiera algo cerca de la reja. No me jodas que lo he descargado de la memoria o algo, como en los juegos antiguos, como en los arcades. Que al salir y a entrar ya no aparece el bicho. He hecho todo el trucazo. Nah, me va a asustar ahora. He hecho todo el trucazo, gente. ¿What? Vamos a esperar a que se queme un poquito. Que haga todo el efecto, el pepo incendiario. Vale, ya he hecho todo el efecto. Que haga todo el efecto del pepo incendiario. A ver si lo puedo matar con dos en vez de con tres. Dime que se muere con dos. Nah, no se muere con dos. Vale, a la protuberancia de otro color. Seguro que si le disparas ahí. Ah, coño. Creía que me estaba persiguiendo otro. Seguro que es el punto débil. Cero pepos, cero balas, una granada. Cero pepos, cero balas, una granada. Qué puto él, ¿eh? Al próximo lo activaré. Igual ni siquiera son tan rápidos. Pero ha sido ver y disparar. Yo no quería comprobar las cositas. Tiene que haber más. Y por aquí no encuentro nada. Oh, sí encuentro algo. Con suerte descarto esto y me caben los dos enchufes que me faltan. Pero ahora hay tres caminos para investigar. Espera, ¿puedo volver al baúl? Creo. No, no interconecta. Hostias. A ver, del canal superior no he investigado esta parte. Está en rojo, o sea que todavía quedan cosas por mirar. Y creo que esta parte tampoco. Voy a ir primero por aquí. Por si acaso hubiera un baúl o algo para guardar. Que tiene toda la pinta. ¿Caja fuerte? No. Eso es una cinta de... O sea, una... No, no es una máquina. Llaves. ¿Qué puerta me he encontrado yo antes? Cerca de... Vale. Uf, no tengo huecos. Ahora podré abrir la puerta de antes, si es que puedo llegar. Y esta es otra bajada. La puta madre. No tengo nada para defenderme. Ok. ¿Será que ya puedo descartar esto, tío? Lo he usado en tres sitios diferentes. No debería tener mucho más uso esta mierda. Porque es que no tengo hueco. Necesito volver al baúl a por armas y a quitarme huecos. Todavía se sigue usando. No sé si quiero avanzar por aquí porque me estoy dejando tres caminos. Esto se puede activar desde el otro lado. Espera, esto es una... Y aquí maté a todo el mundo, salvo a este que no le dispara, que se va a levantar en cualquier momento. O sea que con esto puedo volver al principio y utilizar la llave que acabo de pillar. Menos mal que maté a estos. El otro gordo se levantará en algún momento.
Mira, ese no le he tocado. Vale, desde aquí, esta era la caja fuerte. O sea, por aquí tenemos el baúl. Vale, puedo reabastecerme, puedo poner uno de los enchufes, me faltan dos, y puedo checar la llave. Lo más es que, a ver, los otros dos caminos que me he dejado por las cloacas no los he investigado. Puede haber potencialmente otro enchufe, o puede haber munición y curaciones, pero también va a haber enemigos gigantes. Así que si me los dejo sin investigar, no me va a doler tanto. No como los RPG que investigo cada esquina. Y si no lo hago, pues no eso. Vale, la pipa esta ya la he guardado. No la volveré a usar a no ser que me tiren balas. Esta plantita la voy a guardar. Tampoco me quiero llevar el porro completo, el que me aumenta resistencia. Prefiero llevarme el spray, que solo me cura y ya está. De hecho, prefiero llevarme solo la hierba. El enchufe lo voy a dejar donde quepa. En plan, aquí, por ejemplo. Simplemente para tenerlos aquí ya ordenados. O sea, ya puestos. Y luego los ordeno cuando tenga todos. Y luego, podemos ver el VHS y así lo descarto. Que si... O sea... En esta parte, en el original, te contaban cierta historia y demás. Creo que van por ahí los tiros. Estaba buscando el baúl, que no lo veías. Estoy ciego. Vale, las balas especiales las vamos a guardar. El rollo de película no puedo revelarlo. La palanca todavía parece que es útil. La llave la voy a usar ahora. Y no tengo pepos para lanzar pepos. Y ya no estoy pillando pepos incendiarios. Tengo 14 ácidos. Tengo 14 ácidos. No sé hasta qué punto quiero gastar pepos. Pero me voy a llevar... Y no sé hasta qué punto los bichos en armas esos se mueren de 3... ignífugos, pero ácidos no tengo ni puta idea. Granadas tengo 5. Tengo 5 granadas de mano. A partir de ahora, cada boss que pille lo voy a puto reventar, porque voy a full de... Ya tengo... No, sí, pero tengo un montón de ácidas y tengo granadas de mano, tengo flashbangs, tengo de todo. Voy a coger 3 ácidas. Voy a coger 4 ácidas, por si acaso se me queda... Uno de los bichos enormes vivo porque aguanta más con ácidas, yo que sé. Voy a ir tal que así. Y ahora vamos a ver el vídeo. Supongo que sea una escenita, así que vamos a ver. A ver qué nos cuentan por aquí. Vale, esto era... Me alegro de haberlo visto. Vale. Birkin, cogiendo el maletín con su virus G, matando al equipo que hemos visto abajo, de Black Ops Tochungo. Se le cae una de las muestras, se la beben las ratas. Las ratas igual muerden a alguien. Ese alguien se vuelve un zombie, muerde a alguien más. Ciudad condenada. O sea, ahora sabemos que el virus se esparció con las ratas. Por todo esto que pasó. Vale, no sé si va a darme el super pepo. No, me voy a llevar la metra. Por si hay zombies y tal. Pero me la llevo sin balas. Que quiero... Vale, esto ya se puede descartar. Ué. 4 huecos. Digo yo que es de sobra. Me llevo la metra con 24 para reventar rodillas. Si gasto 7 tiros por zombie o 8 tiros por zombie para reventar las rodillas, pues está bien. Vale, entonces a la puerta que estaba cerrada con llave. Espera, vale, esa... Nada. La puerta que estaba cerrada con llave estaba bajando por aquí. Puedo aprovechar para investigar los dos caminos que me he dejado en... abajo las cloacas. Ah, que llevo más munición. Creo que la piña que llevo, que no la he guardado, se la voy a tirar a uno de los bichos enormes esos y...
Si por lo que sea no me da con los cuatro pepos. Porque me huelo que va a haber o uno o dos más de esos enormes por aquí. Espera, hacia la izquierda, yo diría que investigué. Sí, que fue donde encontré, que encontré ahí. No me acuerdo, pero encontré algo. Ah, una granada, creo, la que llevo encima. Por aquí debe ser para volver. Esto sería el backtracking de la zona antes. De hecho, todo esto está en azul ya. Todo esto está en azul ya, o sea que está 100% investigado. Entonces solo tengo que ir a abrir la puerta. Lo único que no recuerdo dónde estaba esa puerta ahora mismo. No recuerdo dónde estaba esa puerta. Sé que me encontré hace ya rato una puerta que no podía abrir y dije, ah, va con una llave. Y pues no me acuerdo. Esto es para abrir desde este lado. Por aquí habría que arrastrarse, o sea, te cierran el paso. Vale, tengo que encontrar, como ya tengo la llave, pero me falta encontrar la puerta que no recuerdo cuál era. ¿Y esto qué tengo? Ah, para llamar al ascensor, ok. Voy a llevar la metra en la mano. Por si se levanta el zombie del otro lado. De hecho, no estaba por aquí cerca la puerta esa. Mira, habría por aquí. De hecho, aquí vuelvo a... Ah, no, sí, era... Ahí estaba el enchufe. Y la puerta era esta. Vale. Entonces... ¡Bum! Ni siquiera examiné la llave, pero ahí tiene el símbolo de un caballo. Y no se descarta la llave. Así que la voy a tener que utilizar más adelante. La llave de una sección de las cloacas. Debería haber otro enchufe por aquí. ¿Pólvora? Como no me den pólvora blanca... Oh, voy a necesitar un cuchillo para abrir esto. Oh, ¿se puede mover? Se puede mover. Pero igual... esto quizá lo puedo abrir con un cuchillo y ver qué hay dentro. Me deja... Si tuviera un baúl aquí cerca, probaría. A ver si puedo cortar esto con el cuchillo y me deja abrirlo. No sé, ni puta idea. Hay un documento ahí en la mesa, ahora lo pillo. Tenemos balas de pistola. Ojalá me hubiera traído la pistola. Y nada. Ok. Vamos a ver qué dicen por aquí. Raccoon City Jazz Festival, o sea, folleto del festival de jazz. El 19 al 20 de septiembre, a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en el parque de Raccoon. 10 pavos la entrada, gratis para niños por debajo de 10 años, ok. ¿Y a mí qué coño me importa esto? Marcan con un círculo la S y la Z. S, Z. Marcadas con un círculo, eso va a ser importante por algo. Y la F de abajo. SZF. 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 De momento no me dice nada. SZF. Ok. ¿Va a haber algún puzzle por aquí por delante en el que tenga que utilizar algo de esto, supongo? Puerta gratis, iba a decir, puerta secreta. Supongo que el rollo de película era para indicarme que había una puerta secreta aquí, pero no pensé en que iba a volver a la comisaría para revelar eso, ¿no? Así que haya un cuarto oscuro por aquí. Y aparte, no se puede volver a la comisaría, creo. Porque te han cerrado el camino a las cloacas, me parece. Ok, dale, dale. Que hay que pillar esas hotkeys, loco. A ver si hoy sí le meto aunque sea una partidilla al StarCraft, porque en el directo no creo que me dé tiempo, porque me quiero pasar el juego entero y no me va a dar. Y bueno, no me da tiempo, porque luego voy a tener que salir a correr y hoy tengo que hacer 10 kilómetros, así que voy a estar hora y media. Porque hago partes andando y demás. Así que... Y luego me quiero dormir pronto a ver si cuela. Vale, más va... Me están dando un montón de balas especiales ya, potenciadas de la SLS.
¿Algo más por aquí? Me dan ganas de dispararle al cubo, no sé por qué. Había visto un bridge o algo. Vale, vamos por arriba. Me faltaban dos enchufes todavía. Así que esta zona va a ser larguita. No jodas. Pues, ah, vale. Digo, tu puta madre. Digo, entonces, ¿por dónde voy? Sí, está bloqueado. Voy a llevar el pepo. Aunque aquí no parece que vaya a haber dicho. Espera, estoy interconectado con la comisaría. ¿Será que puedo? No. No, no se puede usar nada de esto. Pues a saber cómo se abre esto. Estoy interconectado con la comisaría. Porque yo aquí ya estuve. Esto es donde nos enfrentamos con el Birkin. Pues el Birkin estaba por aquí. Al principio. A saber cómo se abre esto, tío. Son... Ah, es como un silenciador. Yo veía, lo veía de frente y parecían dos cargadores de... No, pero es un stand. Es un silenciador. Es como para... sí, es un silenciador de pipa. Siempre lo había estado viendo mal. ¿Y qué hago por aquí? O sea, no tengo la llave de tréboles. No tengo... Lo que sí que tengo es la palanca en T, pero no sé si cabía en... Si me va a servir en las partes que me faltaban por abrir de la comisaría. Porque necesitaba una palanca cuadrada, no la palanca en T. Y me faltan dos enchufes. No jodas que voy a pillar la... la llave de tréboles y los dos enchufes van a estar en la comisaría. ¿Qué sentido tiene volver ahora a la comisaría? Si no es para... pillar los dos enchufes que me faltan. Por aquí se iba a donde el Birkin. Y por el otro lado la comisaría. No sé si quiero volver a la comisaría o quiero ir por aquí. Vale, dadme un segundo. Listo. Debería visitaros un baúl ahora que veo esto así. Pero bueno, con la palanca creo que voy a poder... O sea, era otro agujero que yo recuerde, pero en la comisaría se va a poder utilizar en algún sitio. El Mr. X, en teoría, se lo cargó Birkin porque le abrió por la puta mitad. Así que no debería... A no ser que el Mr. X haya mutado de la hostia o algo así. No debería tener problema ahora en que me persiga por la comisaría porque en teoría le hemos visto morir, ¿no? En teoría. Bueno, puedo pasar por aquí. Para este... camino va a estar bloqueado entonces. Aquí ya. Ah, hay que volver a la comisaría por arriba, por aquí. Entonces, debería estar tranquila la cosa en la comisaría. Salvo por cierto sector, todos los zombies están. Bueno, hay muchos zombies vivos, no he matado tantísimo. Pero lo importante que es el Mr. X no debería salir. O eso nos quiere hacer pensar el juego, repito. Porque vimos como el Birkin lo atravesaba por la puta mitad. Esto era el ascensor del compa, ¿no? Sí. Vamos a parar a donde el jefe Irons, creo. Así que al final pillar la metra, pillar las ácidas y todo eso fue una precaución innecesaria. A ver. O sea, es que tengo que estar a medio kilómetro del este para que sea... Eso. Vale, voy a... Aunque no he hecho tanto, porque no he hecho prácticamente nada, voy a guardar. Tengo 5 o 6 cintas de tinta. Tengo 5 cintas de tinta. Voy a guardar cositas primero, para no tener que hacer el inventario todo el rato. Esto, la llave de las cloacas que no me parece... O sea, no me sale para descartar. Y esto lo voy a mantener. De hecho, no había en la morgue... Creo que tengo que atravesar la perrera de la morgue otra vez. Porque creo que el de la morgue sí que iba... No. Creo que el de la morgue sí que tenía una palanca con este agujero. Creo que tengo que ir a la perrera de la morgue otra vez. Pues igual quiero matar a los Lakers e investigar la zona. Que creo que me deje un spray o algo. A ver, tengo 14 ácidas, granadas... Me voy a llevar la piña, me voy a llevar la metro... Me voy a llevar como... Puede que haya respawnado zombies o lo que sea. Me voy a llevar la metra con balas. Voy a guardar.
Voy a guardar, aunque no haya hecho prácticamente nada. Me va a pasar con 18 guardados, o 20 guardados, o 25 putos guardados. Tantas como cientas haya, supongo. Vale, entonces voy con tres huecos. Sí, ¿no? Nada, voy a guardar la piña. Voy con cuatro huecos. What? What? Hola. Ah, vale, que no. No se puede. What? Entonces, ¿qué cojo? Ah, ok. Entiendo. Eso es para bajar el ascensor desde este lado. Tiene sentido. Ah, no, espera, pero esto vuelvo directamente a la esta principal. Es verdad, no estoy donde el jefe Irons. Estará más bien por aquí, no lo maté. Ahí está, Marvin. Hola. El Mr. X en teoría no debería estar. Vale, quiero mirar a ver si puedo abrir esto, que no tenía para manivela. O sí, no lo sé. Cuarto de caldera está cerrado por. ¿Por qué está cerrado? No me acuerdo. No tengo la llave de tréboles todavía. En el segundo piso, en la sala de espera, está una caja fuerte para la cual no tengo la combinación todavía. Ni creo que la vaya a tener ya, igual me lo he saltado. Ranura de manivela. Y aquí me dejé el USB, que no sé yo. Se voy a necesitar en algún sitio más. Pero sí, puedo evitar ir por aquí y lo evitaré. Y luego, tercera planta, nada, todo bien. En cuarta planta, nada, todo bien. O sea que básicamente solo tengo dos opciones y en el cuarto de vigilantes no creo que vaya a ser. Y está plagado de zombies eso. Así que segundo piso. No. Bueno, sótano. Que aquí en la morgue, aquí ranura de manivela. Sótano y. Y segunda planta. Vale, ahí puedo ir fácilmente desde la sala de espera. En la cual está la caja fuerte que parece que no voy a abrir nunca más. A saber dónde nos dicen el código. Ni puta idea. El Mr. X es que seguro que sale, aunque esté jodidamente súper muerto. Porque la hemos visto ahí todo atravesado. Seguro, es que seguro que sale. Seguro que puto sale. Es que seguro que sale. Vale, dime que esto encaja. ¿Ves? Es que es cuadrada, tío. Ah, de hecho me sale ya descartar. O sea que. Hostias. Entonces, ¿qué cojones he venido a hacer aquí? Lo único que tengo es la llave de las cloacas, pero no sirve aquí para nada. O sea, que me falta. Tenía que completar lo de los enchufes de las cloacas, me he perdido caminos y he vuelto aquí para nada. Podría revelar la película. Podría ir a revelar el rollo de película. Yo creo que tenía palanca. Pero no, me recordaba que uno de los huecos era cuadrado y creo que el otro es redondo. Me está faltando el aire, me he tomado la medicación del asma y no sé. Bueno. No sé, ni puta idea. A ver, a ver, a ver. ¿Qué mierda tengo que hacer aquí entonces? Yo la comisaría he vuelto para nada. Pero la llave de las cloacas es para las cloacas. La palanca era para asegurarnos una ruta de vuelta a la mansión. SZF, que no he visto dónde usar esto. ¿Acaso el puzzle no es con 6 enchufes, es con 4? Voy a volver a las cloacas, a ver. Porque aquí no queda. Sin palancas o llave de trébol no queda nada que hacer. Sin palancas o llave de trébol no queda nada que hacer. Aquí hay otro rollo de película. Sin palancas o llave de trébol. Aquí no se hace nada. Marvin es un poco pesado, cabrón.
Menos mal que a la otra ya que estaba por aquí ya me la carga. Ah, oro. Pólvora, pólvora. Cinta pólvora, pistola. ¿Puedo salir por aquí o me va? Vale. Joder. A ver si no me joda el Marvin ahora. Vale, no se da la vuelta. O sea que en las cloacas había algo más que no he visto. No he investigado algún camino o lo de los enchufes se podía hacer solo con cuatro. O ni puta idea. En el original había también un puzzle con enchufes. Pero eran tres enchufes. No eran ni cuatro ni seis. Y aquí son al menos cuatro. Porque ya tenemos cuatro, básicamente. Por aquí no se puede continuar. Me extrañaba que sin pillar la llave de trébol nos mandan de vuelta a la comisaría. Digo, será por la palanca, pero no recordaba. O sea, recordaba que los agujeros de la palanca eran diferentes. Y eran diferentes. La palanca a lo mejor la hemos descartado en cuanto hemos activado el ascensor de nuevo. Este, para abrirlo del otro sitio. Así que vale, al menos he descubierto que tengo una ruta asegurada hacia la. Hacia la comisaría. Voy a haber pillado el cuchillo para ver si eso se abre, pero no creo. Aquí pillamos lo del SFZ. SZF. No me dejan interactuar con ninguna maquinaria aquí. Con ningún panel. No sé, tío. Aquí están los Black Ops estos jodidos. Vamos a volver a ver si es que se puede resolver ya con cuatro enchufes. Yo creo que va a tener que pillar los seis. Sobre todo espero que no respawne ningún soplapollas de estos. Por aquí no llegué a investigar, ¿verdad? No. Pero no parece haber nada tampoco. Vale, hay balas especiales. Y por el otro lado hay un zombie. Y si por el otro lado hay un zombie, quiere decir que si puedo llegar al canal inferior, puedo bajar hasta ahí. Y quizá haya más enchufes. Vale, entonces, ¿cómo lo hago para ir al canal inferior? ¿Desde la oficina? Ah, claro, desde la oficina con la puerta que se abre con los enchufes. Pero la oficina está donde coño estaba. No recuerdo dónde estaba la oficina esa. En cualquier caso, he pillado balas que no había pillado antes. Eso está bien. He pillado balas que no había pillado antes. Por aquí está. Ah, espera, what? Abrí esta. Ah, claro. Ah, me fui para investigar el otro lado y abrí esta puerta, pero nunca pasé por aquí. Claro, coño. Abrí esta puerta, pero nunca. Oh, espera. Sí, esto sí me suena. What? Sí que me suena que viene por aquí. Sí, sí que viene por aquí, me acuerdo de esto. Entonces, ¿por qué ahora está en rojo y cuando estoy por aquí está en azul? Vale, esto es para el despacho. ¿Por qué cuando subo? Ah, porque me está indicando otra planta. Entonces, me está indicando que aquí queda algo por pillar. Me deja un ítem. Me deja un ítem en algún sitio aquí. A ver, en mi defensa diría que no se ve una mierda y que está todo lleno de agua con mierda, no. Si me deja algo más aparte de esas balas, está complicado. Ya me sale que está en azul. O sea que lo que falta está. Lo que falta está aquí.
Porque esta es la parte que está en rojo. Y en el canal de por aquí. ¿Será que aquí nunca...? No, aquí nunca llegué a investigar. Vale, entonces puede haber enemigos. Por aquí nunca llegué a investigar. Sé que duran tres incendiarias, pero las de ácido no las he usado todavía. Ahí hay algo. Pero va a haber uno o dos enemigos en una zona tan amplia. Ah, no es nada que pueda pillar. Es basura. Ah, no, pues sí que eran balas. Ah, se tiene que levantar a alguien, ¿no? Ah, y ya está todo investigado, en serio. Me han hecho venir aquí a por balas de pistola. Joder, pensaba, digo, igual me tiran otro enchufe o algo. Vale, yo qué sé. Pues 10 balas de pistola, supongo. Supongo que está bien. Creo que voy a encontrar algo más interesante. Vamos a ir entonces a ver si se puede hacer con 4 enchufes. Hubiera esperado que era con 6, pero... También en las notas solo nombran 4 enchufes, creo. He asumido que iba a haber 6, pero... Igual solo había que pillar 4. Por aquí al fondo ya fui y creo que no había nada. De hecho, si me tiro por aquí, creo que llegaba antes, ¿no? Aquí está en rojo. Nunca llegué a bajar. Ah, el zombie del otro lado. Nunca llegué a bajar por aquí. Una planta. Un zombie. Nunca llegué a bajar por aquí. Así que me quedan sitios por investigar. Suena a gordote, más que a zombie. Aunque hay dos. Pero suena gordote también. No sé quién coger si iba a fumar una planta de aquí, pero... Le está saliendo la bicha de dentro, tío. No estás jodiendo. Le está saliendo la bicha, tío. Pua, como se ponga a nadar el hijo de puta. Estos son G's fallidos. No era ADN compatible. Como el Birkin ha estado un tiempo por aquí. No jodas que... Voy a intentar pasar corriendo. Asumo que no se van a levantar los G fallidos estos. Asumo muchos. ¿Cómo que son muchos? Ah, sí, sí que son muchos. ¿Metra o...? Hostia, hola, señor. No te vas a levantar. Eso suena algo grande, a menos. A ver. Está coagulado todo eso. Y está palpitando. Como si estuviera... Estaba vivo. Fuck, parece el Tormented Souls. No me jodas que va a venir bajo el agua. Está todo esto coagulado. La puta madre. Es eso de ahí, ¿verdad? Sí que eres. No creo que las de ácido le vayan a hacer mucho, no sé. Vale, sí, el ojo es el punto de... Como en Birkin.
No me ha traído a... No me ha traído tanto para pelear aquí, ¿eh? Voy a probar a ver si son fáciles de esquivar, porque no puedo pelear mucho más. Puedo pelear contra uno más, como mucho. Y luego voy a pelo. No sé hace cuánto guardé. Ah, tengo dos plantas verdes. He podido pasar, no parecen tan rápidos, ¿no? O sea, es que son muchos. Bueno, es que si no sé a dónde voy. Vale. Hasta ahora yo creo que he estado gastando munición para nada, porque he podido pasar fácilmente. Y eran dos. Si abren por aquí, me cago encima. No deberían. Quedan... Vale, supongo que puedo continuar así. De manera como tenga que volver por el mismo camino. Como tenga que volver por el mismo camino. Tiene que haber otra pieza aquí. Planta roja y no la he visto, tío. Bueno, como para verla. Vale, pues tengo un porrillo completo ahora. Ok. Esto es provisiones. En provisiones tiene que haber balas y planticas y de todo, ¿no? O una puta mierda. A mí con que me dejen King Plug. Pero no está conectado. No me jodas que lo necesito para pasar. Hasta ahora no lo he pillado, así que... Como no esté por aquí. Aquí está, pero si lo pillo, se cerrará esta puerta o algo, ¿no? Así que tengo que... Eso es un arma. Pero no me deja pasar. Que no se ve una mierda, tío. Una planta azul delante, creo. Vale, otro porro completo. Estoy dejando el arma este. Lanza descargas por 7. O sea, antes se nombraba el Tormented Souls y ahora me ponen un lanza descargas por 7. Vale, entonces, cuando quito el enchufe, se abren y se cierran puertas. Vamos a poner el enchufe aquí. Y esto es para volver a donde antes. Sea que si lo pongo aquí. Ah, este es el enchufe de la reina, de hecho. Está el del rey y el de la reina. Aquí otro del rey. Y puedo subir por aquí. Pero aquí. Es de donde vine, ¿no? No. Componente electrónico, enchufes. ¿Cómo que componente electrónico, enchufes? Te miraré de abajo. Vamos, hay algo por aquí. No quiero gastar, así que... Voy a ir mirando simplemente al menú. Vale, ahí pillo a la reina. Y ahora solo tengo que pillar al rey. ¿Habrá alguna combinación para pillar la reina al rey y el lanza descargas? Y poder irme. Aquí no está el rey.
No me acuerdo dónde dejé al rey. De hecho, lo dejé de este lado. Esto está cerrado ya. Sí, puedo pillar al rey del otro lado. Por aquí. Podría pillar el lanza de descargas y irme con los enchufes luego. Por el otro lado. Vale, aquí es de donde vino. Voy a mirar a ver qué mierda con esto. Si tuviera alguna balita más, tío, para matar a ese zombie. Balas tengo, lo que no tengo es el arma adecuada para esas balas. Y no voy a estar en una ciudad. A ver, tengo que fijarme dónde he dejado los enchufes. Aquí tengo a la reina. Y el rey, como me tiré. ¿No está donde lo dejé? Aquí. Aquí no está el rey. ¿Dónde dejé al rey, tío? ¿Será que tengo que poner a la reina aquí? No, no sé dónde me dejé al puto rey. Aquí tampoco está. Y no puedo acceder a ninguno de los otros enchufes desde aquí. Como tengo memoria pez y no se ve... Lo principal no es que tenga memoria pez. Es que no se ve una puta mierda. Y yo si no veo, no me encuentro, tío. Lo principal es que no se ve una puta mierda. Al final voy a matar a ese zombie solo para no tener que estar esquivándolo. Voy a gastar una ácida que estaba ahorrando. Solo para no tener que andar esquivándolo, porque me está dando por culo. Pues pillo esto, se abrirá otro camino. Y por ese camino podré pillar el del rey. Y luego ya ponerlos donde... Voy a pillar el del puto rey, que no sé dónde estaba. Aquí estoy exactamente... Ah, no, vale. No he puesto el puto rey, tío. Me tiré por aquí. Aquí está el rey. O sea, puedo trincar el rey. Se cierra esto, pero puedo saltar. Es que antes me dejaba el rey por aquí. Y pues luego no podía pillar la reina. El zombie estaba aquí. Pues es. O sea, puedo trincar la reina. Y puedo poner reina y rey aquí y pillar el lanza de descargas y pirarme. Y creo que voy a matar al puto zombie de mierda. Las ácidas creo que no eran efectivas contra los zombies normales, pero espero que esté muerto. Pues si no, me voy a cagar en su puta madre. Y parece que está vivo. Písale la cabeza, aunque sea. Las ácidas no son efectivas contra estos zombies. He gastado dos. Y seguirá vivo. Tiene toda la pinta de seguir vivo. Encima me ha quitado un montón de vida. Pudiendo haberlo esquivado. Vale, ¿dónde cojones pongo el rey para que me abra la puerta? Está vivo todavía, yo creo. Vale, esta es la reina. No lo voy a pisar por si acaso. Antes le he pisado porque yo creía que... iba a poder como aplastarle la cabeza sin que me hiciera daño o algo, pero está jodido, pero no te... Me baja a rojo directamente. A ver, no sé qué cojones he hecho. Eso está... absolutamente vivo. Eso es un enchufe de la reina. Esto es un enchufe de la reina. Aquí va... el rey. Abro esto, cojo el lanzo. Y ahora me quiero pirar con... Esta arma dispara púas alambradas a tu objetivo, lo que le permite freírlo con electricidad mientras tengas el arma levantada, manteniendo botón derecho o sigas concentrado en tu objetivo. Sin embargo, si dejas que el arma acumule demasiado poder, los alambres se romperán tras una descarga final. Ok. O sea, va a haber que cargarlo, pero si lo cargas demasiado, te vas a la mierda. Ahora, abrimos esto. Y de esta forma podré pillar los dos enchufes y pillarme de aquí. Entonces tengo los seis enchufes y un arma nueva. Vale.
Así que pillamos al rey. Se cierra esto. Pillamos a la reina. Se cierra esto. Pero igualmente puedo volver a... por aquí. No, pero necesito enchufe. Sería... Es que si no veo, no me veo. A ver, ahora tenemos la puerta abierta del fondo, pero para ir hacia ahí... Voy a pisarlo. Vale, está muerto. Llevaba... Hoy no me habían ni tocado en todo el día. Pues me toca el más tonto. Y he gastado un cojón de balas. Pero bueno, ya tengo alguna que otra curación de sobra. ¿Cómo hago esto para salir? Es que si diera, tío. ¿Puedo luego pillar el de la reina? A ver, necesito... Está claro que necesito pasar de aquí. Vale, si pongo este de aquí y este de aquí, luego puedo pasar por ahí y recoger el otro. O sea, ponemos reino. Pongo rey. Recojo reina. Paso por rey. Recojo rey. Y... ya está. Ah, no, esto era para tirarse o era para volver. Ah, no, sí, esto ya... Ya está. Usa los enchufes para abrir la puerta, cojonudo. Vale, me gustaría saber cómo funciona el lanzacosos. Y no tengo ya... Si spawné algún enemigo, no tengo nada para defenderme salvo el arma nueva que no la quiero gastar. Pero por si acaso la voy a llevar en la mano. Porque está sonando feo. Está sonando bastante feo. Está sonando feo, feo. Y no tengo nada. Y hace mucho que no guardo, creo. Ah, vale, ya sé por qué suena feo, feo. Porque me salté a los enemigos. Se me había olvidado que por donde vine me salté a dos enemigos. Estoy en atención, tengo un porro completo. Voy a tanquearme una hostia, que espero que no me mate de una. Y luego me tiro el porro completo. ¿Por detrás? No. ¿Muerte de una? ¿Muerte de una? ¿Muerte de una? En serio. No, envenenado. Ok. Procede a mufarla. Tengo para curarme el veneno aquí con esto. Vale, estamos bien. Además que había dos de estos. Y no sé si soy más rápida que ellos. Y no me sé el camino. No sé si por aquí estoy yendo bien. Si me equivoco de camino, la forma. Esto es un cadáver, así que voy bien. Porque maté uno. ¿Se puede subir por aquí? No veo el camino, tío. No veo el camino. Me estás jodiendo. No se puede subir. ¿What? Ah, son de las pequeñitas. No se puede. No veo para subir. No lo veo. Le he reventado, loco. Se ha muerto con una. Ah, pero hay otro. Hay otro. Hay dos. No le veo el ojo. No lo he cargado, pero le he dejado. Le he dejado aturdido. A uno lo he matado de una sola descarga. Al otro lo he dejado aturdido. ¿Cómo? Tiene que ser por aquí, entonces.
No quería gastar este arma porque parece potente. Y de hecho es potente, se la ha cargado de una hostia. Era por aquí. Se la ha cargado de una sola hostia. Mentir. Pero al otro lo he electrocutado y se me ha olvidado cargarlo para matarlo. Tengo bichitos esos por atrás, creo. Las escaleras están por ahí. Cárgalo, carga, carga, carga. Revienta el ojo, revienta el ojo. ¡Pum! No le he reventado el ojo, tengo que pasar. He esquivado. He esquivado en las últimas, el agarre. La acabo de liar. Me he tirado por el otro lado, en vez de ir a las escaleras. Joder, al final voy a gastar todo el lanzadescargas este y seguro que me sirve para bosses. Igual tengo 4 piñas en el baúl. Pero no quería gastar esto, es que es lo único que me queda. Gasté las ácidas con el puto zombie ese de mierda. Tengo que encontrar el puto también, ¿eh? Sube, 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 puta, sube, puta, sube, puta, sube, 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 puta, vale. Vámonos. Vámonos. He gastado cuántas. He gastado. Venía con 7, he gastado 3. He gastado la cura completa. Que se me estaba gastando la resistencia aumentada ya. He gastado 4 pepos ácidos. Este zombie se me había olvidado que lo había dejado vivo. Se ha levantado en el peor momento, hijo de puta. Era el único que había dejado vivo, creo. Sí, era el único que había dejado vivo. Y sabía que se tenía que levantar en algún momento, pero ya no me lo esperaba. O sea que lo han hecho bien. Vale, sala de monitores. No creo que vaya a subir todo el camino hasta la sala de monitores, a atravesar 20 puertas y... y joderme, ¿no? Vamos, ya me tengo que tirar otra hierba verde. Me cago en toda su puta madre. Al menos yo que sé, hemos pillado los enchufes. Así que voy a guardar antes de hacer el puto. Después de hacer el puto. Creo que va tocando una guardadita. He gastado mucho. Todavía me queda una esta completa. Tengo varias azules por si me envenenan más. No tengo ninguna verde suelta. Bueno, tengo aquí verde azul también. Voy a organizar las curaciones, que las tengo un poco a la mierda. Vale, no sé qué estaba haciendo. Tenía otro azul por aquí arriba. Aquí. Vale, y ahora tengo que... voy a guardar esto. Tengo que pillar pepos. Lo malo es que no tengo incendiarios, tío. Y las ácidas no... no me están gustando mucho. No tengo munición de metra. No me queda metra. Voy a tener que ir con la pipa. Porque no me queda de otra. Pipa, la SLS la voy a guardar porque parece como el Magnum. Todo guapo, tengo 17 balas. Vamos a... no sé si será tan potente, pero bueno. Voy a ir con la pipa y es que tengo que coger alguna ácida por si acaso. ¿Cuántas? No puedo dividir esto, en plan. Pero las 10 no me quiero llevar. Vale, me voy a llevar las 10 entonces, supongo. Estoy gastando mucha munición hoy. Y ya no me queda tanto. En cambio de curaciones también he gastado mucho porque he gastado una completa. Pero voy un poquito mejor porque tengo el spray este. Me voy a llevar a la verde azul. Que de hecho me la voy a tirar probablemente. Y tengo la hierba mixta esta. Voy un poquito mejor de curaciones. Ahora de lo que no voy también es de... es de balas. Vamos a guardar esto. Vale, vamos a ir así. Ok, entonces tengo los 6 enchufes. Vamos a... no voy a guardar todavía, voy a guardar después. Voy a dejarme 6 huecos para pillarlos todos.
y organizarlos ahora como vea. Entonces, vamos a pillarlos todos de primeras. Y entonces, teníamos aquí. Me falta el aire hoy, tío. No sé qué. A ver. Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared. Y que la fila de la reina no iban juntos. Diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Y aquí tenemos que este es el del peón. Así que colocamos el peón. Colocamos el peón. Aquí sabemos que va el caballo. Así que colocamos el caballo. Y ahora la torre y el alfil estaban en el frente de la. No, la torre y la reina, creo que decía. Vale, tenemos dos. Los dos que nos indican están colocados. Entonces ahora, la torre y el caballo están en la misma pared. Y el alfil y la reina no iban juntos. Y diría que la reina y la torre estaban de cara. La reina y la torre están de cara. Y el alfil y la reina no van juntos. El alfil lo hemos colocado, ¿no? No, hemos colocado el peón y el caballo. Hemos colocado el peón y el caballo. La torre y el caballo están en la misma pared, con lo cual la torre va o aquí o aquí. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Para que sea más visual. Seguro que el caballo y la torre van juntos. Y la torre y la reina. Y diría que la reina y la torre estaban cara a cara. O sea, en el que vaya la torre, justo delante va la reina. Y la reina no está al lado del alfil. La torre y el caballo, el alfil y la reina no iban juntos. Y diría que la reina y la torre están cargadas. Con lo cual, si la torre tiene que estar enfrente de la reina y el alfil y la reina no van juntos y el peón está ahí, quiere decir que la reina va. Pero en la esquina está la torre. Y ahí está el caballo. Debería no ir el peón ahí. O estos son para engañar o algo. Porque si la torre y el caballo van juntos. No, están en la misma pared. Y no va junto con el alfil. Pero tiene que estar enfrente. Van a estar juntos el alfil y la reina. Y dice que no van juntos. Con lo cual el peón es una trampa. Yo asumo que. Bueno. A ver. Es un puzzle muy sencillo, pero. De la verdad, sí, yo qué sé. A ver, la torre y la reina van cara a cara, pero el alfil y la reina no van juntos. O sea, la torre y el caballo van en la misma pared, el alfil y la reina no van juntos, pero si el peón está. O sea, si la torre tiene que estar aquí porque está con el caballo, y tiene que estar enfrente de la reina, y la reina y el alfil no van juntos, pero el peón está ahí, no pueden no ir juntos. Con lo cual el peón no va ahí, aunque ponga peón. Porque da igual el orden en el que ponga la reina y el alfil, van a ir juntos. Entonces algo está mal ahí, el cartel o algo. Diría que la torre y la reina estaban cara a cara. El alfil y la reina no iban juntos. Para que el alfil y la reina no vayan juntos, tienen que estar uno a cada lado. O sea, vamos a no confiar en el cartel de peón. Vamos a poner aquí la reina. O quizás soy retrasado mental, yo creo. Aquí el alfil. Aquí el peón, porque no queda otra. Entonces la torre va alineado con la reina. Que la he puesto ahí. Y el rey aquí. Y no va a funcionar porque no tiene. No tendría mucho sentido. Esto no es muy fuerte. Claro, es que para que la reina y el alfil no estén juntos, el peón tiene que estar en el centro. Porque si no, van a estar juntos, sí o sí. Porque la torre tiene que estar enfrente. Entonces vamos a poner aquí. O sea, una de las pistas puede ser trampa. Pero no tendría sentido que la trampa fuera el propio indicador. Entonces, aquí está la reina.
Vamos a cambiar rey por torre. No se activa porque el alfil y la reina están juntos. Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared. Al final la reina no iban juntos, los tengo juntos. Y diría que la reina y la torre están cara. La reina y la torre están cara a cara. Pues debo ser muy retrasado un montón. Si aquí nos indican que va el caballo. Vamos a suponer que esto es absoluto. Caballo va ahí sí o sí. Y peón va ahí sí o sí. Con lo cual, si la torre tiene que estar en esta pared. Vale, enfrente no tiene que, no tiene por qué ser directamente enfrente. Yo lo estaba asumiendo como que enfrente tiene que ser directamente enfrente. Pero enfrente puede ser, o sea, cara a cara no tiene por qué ser cara a cara en línea recta. Es la única cosa. Entonces puedo separar aquí a... No, pero igual... Igual no puedo separar torre y alfil. Entonces a... El alfil va ahí y el rey va aquí. El inquilino malvado de dos. O sea, dos. ¿Qué pasa, loco? Correa, muy buenas, tío. Entonces el problema era que la reina va aquí. ¿Por qué estaba poniendo el alfil donde la reina? No sé. Entonces es muy sencillo. Esto aquí. La torre aquí. Y simplemente que el alfil va ahí. No sé por qué me empeñaba en poner el alfil con la reina. Con lo de no están juntos, claro, lo puedo cambiar de pared. Soy gilipollas. Soy muy retrasado mental, macho. Aquí la torre, porque tiene que estar enfrente. Sí que lo puedo poner enfrente sin... Aquí el alfil, no el rey. No sé por qué estaba poniendo... Estaba o sea... En mi cabeza, el alfil tenía que estar en la misma pared que la reina. Pero era imposible porque estaba el peón. O sea, es un puzzle súper sencillo, pero me he empeñado en que el alfil tenía que estar en la misma pared que la reina. Y tengo 0 de IQ, macho. Ya está. Tengo 0 de IQ, macho. Era por huevos que tenía que poner el alfil en la misma pared que la reina. Y nadie te dice eso. Eso me lo he inventado yo porque me ha salido los cojones. Tengo 0 de IQ, macho. Hostia, la mierda. Me ha salido de los huevos que tenía que estar el alfil en la puta misma pared que la reina. Pero claro, con el peón no podía separarlos. Es un puzzle que no da lugar a interpretación. O sea, te dan todo lo que necesitas directamente en la pista. Te dan absolutamente todo. No tienes ni que pensar. Tienes que simplemente hacer lo que te dan en las pistas. No se me había ocurrido eso, que tenía que cambiar el rey por el alfil. Porque que no estén, que no pueden estar juntos. Claro, pueden estar en paredes diferentes y así no están. Es un puzzle de tres piezas, macho. Oh. Es un puto puzzle de tres piezas. Vale. Pues voy a ir así, yo creo. No, voy a guardar primero. Voy a guardar primero. No he hecho tanto. Pero es que tengo 400, tío. Aunque no haya hecho tanto. O creo que no he hecho tanto. Tengo 400, se la puedo gastar un poco. Y son las 8 ya, se me está pasando el tiempo volando. Tengo que avanzar un poquito más. De hecho, hoy quería pasármelo, sé que ni de coña. A ver si me lo paso en el próximo stream. A ver si para mañana me lo paso y ya volvemos al... Al StarCraft 2 a unos días, que no lo he tocado eso desde que subí a Diamante 1. Y StarCraft 2, si no lo juegas todos los días, pierdes mucha skill. Es un juego que es intensivo en mecánicas y tienes que tener que estar on point y demás. Si dejas unos días te cuesta luego volver a recuperar. Vale, entonces... Vale, si lo sé hubiera continuado un poco más. Y guardaba esta también. Esta me la voy a llevar. Por no volver. Una palanca. Sonido de bicho. Y no hay potencia. Un clásico. Más tinta. Me están diciendo guarda la partida, pero yo ya he guardado, así que... Ah, no voy a volver a guardar la celda. ¿Estoy dejando algo? Nope. A ver, Claire, restablece la potencia.
Te dan una azul, una verde y una roja. O sea que me están dando un porro completo. Me están dando un porro completo por aquí. O, vale, puzzle. Veremos a ver cómo se hace esto. ¿Habrá algún documento? ¿O va a ser parecido al del 3? Eso es para la puerta. No hay nada más aquí, ¿no? Vale, o sea, no hay pista. Hay que acertar con la potencia, supongo. Un medidor de amperaje, un medidor de voltaje. Lo tenemos que dejar en el rojo, me supongo. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Están todos en off. Sube 4. 4, 2. 4, 2, 2, 4. 4, 1. 4, 2, 2, 4, 4, 1. 1, 1. 4, 2, 2, 4, 4, 1, 1, 1. 4, 2. 2, 4, 4, 1, 1, 1. 4, 2, 2, 4. O sea que este prohibido. 2, 4, 1, 4, 1. Ahí. Y esto sería 1, 1, que no me pasa de aquí, pero no llego del otro. A ver. 4, 2, 2, 4, 4, 1, 1, 1. Esto es sumar y restar. Si antes no tenía cerebro, ahora tampoco hace falta cerebro. 4, 2, 2, 4, 4, 1, 1, 1. 4, 2, 2, 4, 4, 1, 1, 1. 4, 2, 2, 4, 4, 1, 1, 1. Pero es que no me llega el de la derecha. O sea, necesito 7 unidades de 7 voltios y entre, o sea, entre 7 y 9 voltios y entre 5 y 7 amperios. Lo que pasa es que los amperios me suben mucho con casi todos. 4, 2, 2, 4, 4, 1, 1, 1. 4, 2, 2, 4, 2, 4, 4, 2, 1, 1, no me paso y llego con el otro. Ahora solo hacer sumas y restas, pero hay que tener todos los números en la cabeza. Vale. Y fuera de coña, hoy no puedo respirar, no sé qué me pasa. No me llega el puto aire. Igual he pillado algún... algo. Y eso que no. Hola. Hola. Pero... oh, ya sé lo que es esto. Pero no puedo subir de aquí. Ok. Pues este te da la cinta de tinta. Pues este te ponen la cinta de tinta. Ok. Pues este te ponen la cinta de tinta. En el original, esto no pasa aquí. Y hay que disparar la patita. Aquí parece que hay que huir porque no me da tiempo de dispararla. Pero tampoco he visto cómo huir. Está lleno de fuego. Espera, guardé después de hacer el puzzle, ¿verdad? Porque está esto como... guardé después de hacer el puzzle, no me jodas. ¿Me van a hacer repetir esto? Ah, no, está la puerta abierta, ok. Voy a ir sin munición otra vez. O, bueno, no, voy a coger los pepos, por si acaso hay que dispararle. Y voy a ir con bien de curas. No, de hecho me van a dar curas ahora. Ah, pero voy a ir con tres porros, yo creo.
Vale, de hecho voy a ir con el spray. Voy a guardar este y voy a coger el otro porro. Hay que escapar. O sea, en el original había que dispararle a la pata. Porque está llena de fuego la salida y estaba obstruido también con un... con coso. Deja la gente aquí. Bueno, la podía coger a la vuelta, tampoco. ¿Ya me deja una planta roja? ¿Antes pillo una planta roja? Ahí está. Llevo 3 curas completas. Y 10 pepos más pistola. A ver, posibles rutas de escape. Yo voy a hacer el puzzle aquí. Y se va a llenar la puerta de fuego. Hay aquí una verja metálica que no sé si se va a abrir. O tengo que hacer que la abra. En plan, con una hostia o algo. Inflamable. Quizá tengo que disparar sin más. Pues no veo nada más que pudiera. A no ser que tenga que reventar algo yo también. A ver, era 4-2-2-4-4-1-1-1. 4-2-2-4-4-1-1-1. Y ahora. ¿Por dónde salgo, tío? Te me jodas que esto es un gastacuras gratis, tío. Esto es un gastacuras porque te pone en peligro con cada hostia. No puedo abrir esto y me quemo. ¿Y muerte directa por la quemadura? Sigo en bien. Tengo que aguantar simplemente sin disparar ni nada. ¿Será que tengo que aguantar? Porque se está extendiendo todo el fuego. Ah, no, ahí me ha abierto. Hay que esperar a que te abra. O sea, he gastado una curación. Sabía que no morirías. Pero tengo que pelear. O tengo que huir. Yo pienso que tengo que huir, pero no lo sé. He hecho bien en pillar los pepos, eh. He hecho bien en pillar los pepos. Si no hubiera venido aquí sin... He hecho bien en pillar los pepos. Vale, hay que empujarle para que le dé el contenedor. Hay que hacer que lo mate el contenedor. No esperaba un combate contra vos ahora. O sea, bueno, después de haberle visto en el techo, sí, pero... De hecho, no, yo creía que iba a ser lo de la patita sin más. No combate contra vos. Voy a gastar todas las curaciones que he ido stackeando hasta ahora. Hay que tirarlo con... Hay que tirarlo con el controlador. Estamos ambos muertos, ¿no? Bueno, he muerto matando, de puta madre. Si me vas a matar, pues... Ahora al menos hemos aprendido un poco.
Ah, pero si me vas a matar, te mueres conmigo, hijo de puta. Lo malo es que él no está muerto porque tiene el virus G y seguro que... Pero bueno, hemos muerto con honor. Intentando matar. Hemos muerto intentando matar. Eso está guapo. Si me vas a matar, bueno, pues te muerde el tobillo un poco. En plan, me partes las piernas, te muerde el tobillo. Hijo de puta. Vale, ahora bien. ¿Qué mierda con tu mierda? ¿Por qué estoy aquí? Ah, bueno, sí, vale, sí, está abierto el coso. Ah, boss, granadas. Tengo 5 piñas, tío. Me he guardado esto para este momento. O sea, tengo 5 piñas, no es el boss final. Porque no es aquí el combate final ni de coña. Lanza descargas. Electrocutarlo y hacer que... Si lo electrocuto y lo dejo en el centro quieto mucho rato, puede estar bien. Para eso te dan el... Vale, cancela las piñas. Las piñas me las voy a guardar todavía. Necesito más pistola. ¿Quién diría esto? Necesito más pistola para petarle el ojo. Ah, vale. Necesito más pistola. Tengo 30 de pistola. ¿Me lleva la Magnum? No, ¿no? Me la guardo todavía. Bueno, voy a ir hasta el culo de mierda. Ah, oh, espérate, cuchillo de combate. Por si me agarra, cuando está viniendo el container, se lo meto en el ojo. Buah. De hecho, más defensas puede que estuviera bien. Una cegadoriña ahí a tope. No voy a llevarme los pepos. Porque es un combate puzzle, hay que tirarlo con el container. Con una defensa de cuchillo, tres defensas de flashbang, 30 tiros y el lanzacosos. Más la curación completa que voy a pillar. Se me queda. Me voy a llevar todas las curas. Aunque no planeo gastarlas. Esto fuera. Es que vamos a pillar a otra cinta de tinta. Si que esto en teoría. Vale, entonces, 2, 1, 4. 1, 4 porque no tengo más. Pipa para el ojo, lanza descargas para dejarlo en el centro cuando active el segundo container. Y ahora solo tengo que medir los tiempos. Y aquí otro porro completo que me voy a hacer. Y voy con cero huecos, pero digo yo que podré volver a guardar cuando... Porque todo esto es para activar la corriente para volver aquí. Simplemente vuelvo a subir y ya está. Está por aquí la... Me he dejado la verde, creo. Me he dejado la puta verde. Me he dejado la putísima hierba verde. Es que no veo, tío. No veo nada. ¿Dónde está la hierba verde, tío? ¿What? Mi puta cara. Sep. Vale, entonces llevo spray, dos porros completos y un porro intermedio. Voy hasta arriba de putas curaciones, también me jodas. Ey, ¿esta puerta? ¿Por qué nunca entra por esta? ¿What? Ah, porque está cerrado. Vale, importante tener en el mapa que eso está cerrado. A 4, 2, 2, 4, 4, 1, 1, 1. Eran los dos primeros y el último, creo. Ya. Vale, entonces tengo que aguantar patita sin que me joda, porque si me da, estoy muerto. O sea, te baja la vida de una. Hostia, me he quemado. Solo tengo que avanzar en círculos hasta que caiga, porque hace muchos agujeros. Y cuando caiga se abre la puerta. Pues abrirá muchos agujeros. Me estoy quemando. No cae. Ahora va a caer. Tengo que aguantar aquí, pero sin que me dé con la patita.
Esto ha salido mucho mejor de lo que esperaba. Más 1-4. Son mis armas. Baja, 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 baja. No empezamos bien. Más resistencia. Voy a esperar a que dé la vuelta a todo el coso. Eso lo he esquivado. Falsísimo. Vale, eso sí que... Espera, ¿la resistencia aumentada es que no recibo daño? Sí, sí. Oh, pero la resistencia aumentada es la polla. Me voy a morir, ¿no? Me he muerto yo. Vale, son como unos 7 segundos así entre que activas el container y va. Mi idea era dejarlo electrocutado en el centro y yo irme al extremo y que se muera él y no yo. Pero he ido tarde. ¿Cuántos res has jugado? He jugado el 0, el 1 clásico, el 1 remake, el 2 clásico, el 3 clásico, el 4 clásico y el 5 clásico. Y un poco del Revelations 1, que tengo el 1 y 2 en Steam. No he jugado ni 3 Remake, ni este que no lo he nombrado porque no me lo he pasado todavía. Estoy diciendo los que me he pasado. Este no me lo he pasado todavía. Estoy viendo que la camp desde el principio está como levantada. En plan, que hay un hueco por debajo mío, no lo sé. A ver. Vamos a colocar esto. Ya. Ah, sí. Que hay un puto hueco debajo de mi puta cabeza. O sea, de mi puto cuerpo. Vale. Eso. Y en cuanto me pase este, pues este también lo sumamos. Pero eso, de spin-offs, no me he pasado Code Verónica, no me he pasado los infinitos spin-offs que hay. El único spin-off que he jugado es el Revelations 1, que llegué más o menos por la mitad, pero no me lo pasé. Vale, esto lo tengo, solo hay que llegar, activar el primer botón, pegarle en el ojo. Y luego calcular bien el tiempo o electrocutarlo y dejarlo en el centro, pero... Cuando le he dado no lo he dejado electrocutado. Quizá le tengo que dar con el lanzadescargas en el ojo para que se quede paralizado en el sitio. Vamos a hacer lo de antes. Voy a pillar balas de pistola para joderle el ojo. Vamos a pillar... Quizá con una granada pueda stunearlo mejor. Vamos a pillar... Esto... Esto... La resistencia aumentada de esta mierda es la polla. La llave supongo que la necesitaré para algo. Vale, vamos a ir así. No sé si debería pillar una piña también. Porque con la piña lo estuneo un ratito. Y eso puede estar guapo. Aparte, me estoy guardando 5 piñas. No sé en qué momento voy a gastar 5 piñas. Vamos, como llegué al boss con las 5 piñas, al boss final, le voy a reventar. Porque, joder. O sea, va a ser piña, 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 piña. A tomar por culo. Qué buen lurgueito del córner, let's go. Muchas gracias por apoyar el canal, gente. Vale, a ver. La roja estaba por aquí. Era los dos primeros y el último. ¿Dónde está la roja? Aquí. 4, 2, 2, 4 1, 1 4, 1 o 4, 1, 1 4, 1, 1, 1. Ah, ya se me ha olvidado hacer eso. Memoria pez. A ver, pistola. No, tengo el lanzapepos, no sé por qué. Se me ha olvidado guardarlo. Bueno, pues voy con un pepo. Pistola. Vale, corriente arriba. Cuando se quemen tres sectores es cuando va a bajar. Que aparte hace ruido en la puerta. Porque la rompe, claro.
Tengo que evitar eso. Debería recargar safe state. Debería recargar safe. Porque ya me ha puesto en peligro de uno. No quiero tirarme todavía la resistencia mental. Me voy a esperar a... Si me mata aquí, que me mate. Me voy a esperar al combate como tal. Para tirarme la resistencia mental. Porque el tiempo que dure lo quiero para el combate. Me está rompiendo. Por izquierda. Sí, por izquierda. Lo malo es que ahora voy andando más lento. No sé si me va a trincar. Igual me salta y me mata. Ha estado a punto de pillarme, yo creo. Aquí tirarle una granada mientras yo activo el botón podría estar bien. Lo aturdí. Lo esquivé. Voy a fallar. Sí, he fallado. No tengo cuchillo. No me traje los cuchillos por no guardar el lanzapepos. No me traje los cuchillos. Me ha tirado al vacío. Me ha tirado al vacío. Hijo de puta. Se me olvidó traerme los cuchillos. Por eso tenía el lanzapepos en el inventario y no tenía los cuchillos. Fuck. Eso me hubiera salvado con un cuchillo. Pero no creo que me dejara disparar en esa animación. Lanzapepos fuera. Spray. Voy a llevar una solo. Voy a dejar esta vez. Lanza descargas me lo llevo. Pólvora. Pólvora. Voy a hacerlo con granadas. Me voy a llevar dos para dejarlo en el centro. Cuchillos, cuchillos. El gastado. Y me voy a llevar otro a medias. Vale, vamos a full. De hecho, no tengo espacio ahora para la hierba. Voy a ir solo con dos curaciones. Debería ser más que de sobra. Y ahora llevo... Voy a equipar... Vale, tengo las piñas equipadas y la pipa. Esto es 2-4. Si puedo tirarle una piña y dejarlo estudiado en el centro el tiempo suficiente. De hecho, tengo las piñas equipadas. Tengo que dejar que me agarre en el centro, defenderme con piña. Y en lo que yo me aparto después de que explote la piña, él está estuneado en el centro. Vale, a ver si no me golpean antes. Porque antes me ha metido con la pata. Y que esto es un coñazo repetirlo y hacer todo el rato el inventario porque guardé sin saber que había boss. Joder, ya empezamos. No sé si puedo predecir dónde va a salir o es random, pero... ¿Me acaba de matar? No, todavía no. Pero debe estar en peligro, peligro. Las otras veces lo estaba esquivando bien y ahora... Lo estoy haciendo fatal. Voy a tener que tirar la hierba nada más empezar el combate otra vez. Estaba muerta ahí. Yo diría que ya va a la puerta. Sí. Por su izquierda. A ver si no me trinca. A ver si no me trinca. Ahora tengo piñas. Y
Ahí me debía estar pegando. Vamos a morir los dos. Fallé la granada, tío. Porque saltó. Si le hubiera dado con la granada, yo creo que estuviera 2 segunditos y le daba tiempo al container. Le daba tiempo al container. Fuck. Pero más o menos lo tengo pillado. Con el lanzadescargas no he visto antes que lo estuneara, por eso no estoy intentando con eso, pero seguramente se... es más fácil con el lanza. Vale, a ver. Lo malo es que es un coñazo hacer esto todo el rato, sobre todo el de este previo. De hecho lo puedo hacer con una sola cura, no voy a pillar dos. ¿Qué más? El lanza. Dos cuchillos, lanza, balas de pipa. Así voy de sobra. Debería tener ya el timing. Tardo más en todo lo previo que en el propio combate contra el boss. Vale, tengo las piñas equipadas. A ver si no me hostia aquí ahora el soplapollas. Vale, pues nada. Me estoy comiendo eso todo el rato. Supongo que otra más esté en el pozo. Sí. Yo qué sé, tío. Tengo que guiarme por el oído o algo. Porque yo le oigo donde está, pero no sé cuándo va a dar el golpe. Y hay veces que me tengo que cruzar porque no hay espacio con las llamas. Esto es un coñazo. Tengo que... no voy a hacer la combinación de... con esta pala os voy sobra. Me follan. Voy a pillar el lanza y fuera. Y ya está. Nada, de hecho... no voy a pillar ni curaciones. Pillo el lanza y fuera. A tomar por culo. Bueno, necesito cuchillo también, por si me agarra. Y las piñas para el setup. Voy a pillar 2 piñas, debería ser suficiente. Y el cuchillo gastado para un agarre. Así tardo menos cada vez. Tengo que pillar luego las plantas de abajo, combinarlas, un puto bellazo. A ver si sale bien. Es que no me quiero tirar la cura con resistencia ahora porque luego me va. Yo qué sé, tío, es que... no sé de dónde va a salir la patita.
Pues nada, en toda mi puta cara. Otra más y me muero. Vale, debería ser suficiente. ¿No tengo cuchillo? Tengo cuchillo. Ah, tengo granada. Debí dejar que me pillara en el centro. Es este el plan, dejar que me pille en el centro. Se estunea un huevo de rato. No tengo nada más, el cuchillo. Y ahora correr. No me da tiempo. Hostias, pues a ver cómo va esto. Ah, porque tarda mucho cuando me agarra y luego no podría huir. Aunque si tuviera balas de metra para joderle el ojo mientras espero la vuelta, pero no tengo balas de metra. Y con el Pepo no creo que le joda el ojo. Si fuera un pepo incendiario, pero no me quedan pepos incendiarios. Me voy a coger las 5 granadas. Porque ya me ha faltado granadas, al final. Voy full pepos o algo. La pipa tarda mucho, tío. La mierda. Voy a llevar las 5 granadas, al final las voy a usar aquí. Voy a llevar esta. El lanza me lo voy a llevar. Ah, no, vale, tengo una idea mucho más fácil. Voy a ver las stun tienen que funcionar. Voy a llevar 3 piñas, 3 stuns y voy a equipar las stun. ¿No puedo? Voy a guardar el lanza de pepos, me voy a llevar la pipa. Un cuchillo. Vale, llevo 6 piñas a cuchillo. Voy a ir así. Es pillar el timing y estunearlo en el centro, pero cuando le tiro una granada fallo, o salta, o lo que sea, y me jode el coso. De hecho, estoy que... Después de hacer todo el inventario y pillar la planta esta roja, vuelvo y guardo algo. Tengo 400. Pero estoy un poco hasta la polla de tener que repetir todo esto. Estaba intentando zigzaguear para que no me diera. Pues a la siguiente me muero. Me muero. Queda otra más. Vale, ya.
tiene que ser la buena. Ya tiene una flashbang en el centro y fuera. Ya tiene una puta flashbang y al pozo. No sé si tenga flashbang equipada. Tengo que haber tirado la tercera. La segunda flashbang la tengo que aguantar un poco más porque luego me carga. La siguiente lo mato. La siguiente lo mato. La segunda flashbang la... Es que no, tampoco quiero desperdiciar tres flashbangs, que son todas que tengo. La segunda flashbang me la aguanto un poco más. Y lo hago. O le tiro a la tercera si veo que estoy apurando demasiado. Pero con las flashbangs está más fácil. Porque le tiro una, activo el botón, me espero, le tiro otra. Y se me queda donde lo quiero. Cuchillo por si acaso. Guardar. Y el porro completo del que voy a pillar ahí. Lo voy a hacer con las tres flashbangs. Espero usar dos porque puedo hacerlo con dos, pero... Igual, si tengo que tirar las tres, voy a tirar las tres. Aunque me quede sin flashbangs, pues he ahorrado para este momento, supongo. Aunque estaba ahorrando para... Más para el final. Por si acaso es súper complicado o algo. Pero bueno, es que necesito el puto timing. Y la flashbang es la herramienta. Así que este tiene que ser el bueno. Ya he pillado... La forma, digamos. Y esto no sé cómo predecirlo. Vale, no aguanto otra hostia y queda otra hostia. Solo queda una más. Vale. Esta es la buena, debería funcionar. Aunque tenga que tirar las tres flashbangs. Esta vez me ha pillado, what? Esta vez me ha pillado super pronto. He hecho mal el giro, ¿vale? Hay flashbangs aquí, no las había visto.
No, mierda. Ahí no va a funcionar. Ah, o sí, o sí. Me ha sobrado la tercera flapa. What? No es suficiente. Me quedo sin balas. No tengo nada más. Hay un cuchillo y una flashbang. Tengo que hacer los dos. Tiene que haber algo más. ¿Hay algo más? Corre. Pero si sí, me había ido ya. What? Entonces, ¿cómo se hace? O sea, había acertado al timing, pero no le he tirado al todo. Entonces, ¿cómo se hace esto? No me jodas que va a acabar el stream aquí. Que me queda todavía un rato, pero es que llevo un rato también aquí. The fuck. Vale, lo que sé ahora es que no puedo ir tan desarmado, porque el combate es más largo de lo que esperaba. ¿Será que tengo que dañarlo también? Y que solo... a lo del contenedor es para rematarlo. O que lo tengo que hacer dos veces para que se caiga. Porque en la primera creo que rompe cajas, en la segunda tendrá más fuerza para pasar. Mira, estoy que me llevo la Magnum. Esto, ¿cómo se llama? Voy a tomar por culo. Vale, esto fuera. Esto fuera. El caso es que nos ponen una flashbang y un cuchillo ahí. O sea, están diciendo cosas. Quizá pillar más curaciones. Voy a ir con la pipa gorda a tomar por culo. Voy a ir así. Y de hecho, le van a dar por culo a esto. Voy a guardar para no tener que repetir la config. Que estoy hasta la polla. Si en algún momento había que derrochar cintas de tinta, que sea ahora, que me van a ahorrar tiempo. Como si hay arriesgado con los contrarrestados. Ha venido muy, muy de la nada eso. Sí, o sea, te está costando ahora pasar a cuadrícula, ¿no? Normal, normal. Por la memoria muscular. En cuanto juegues un poquito, te acostumbras. Vale, esto por aquí. Uf, qué coñazo tener que repetir todo lo previo. Qué coñazo repetir todo lo previo. Yo creo que la clave va a ser tirarle con el contenedor dos veces. Va a ser tirarle con el contenedor dos veces. O sea, que tengo que... con cuatro flashbangs debería poder hacerlo con una. Porque tengo tres más la que voy a pillar hoy. No creo que nadie llegue con tanto número de flashbangs. La mayoría de la gente supongo que las utilizará antes. Así que... está de puta madre eso. O sea, poder... yo creo que tengo el setup para poder hacerlo de modo súper fácil. Flashbang, 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 flashbang. Ya está. Y ahora he esquivado todo. Así que no me voy a tener que curar instantáneamente después. Vale, ya está. Ahora no llevo la pipa normal, llevo la buena. Así que no debería gastar demasiado tampoco. Me he traído un pepo. Se me han olvidado los pepos, el resto de pepos. Me he traído solo uno. He traído solo un pepo. Ahora debería correr mejor, así que no me va a pillar como antes. Sí, ahora corre mucho. No, me he quedado en la esquina, me he quedado en la esquina. Me va a trincar aquí y me va a rajar la espalda. Nunca me había fijado en esto. Te voy a pillar ese cuchillo antes de... he fallado el pepo. He fallado el pepo.
No puedo fallar balas de estas. Ya he fallado una. ¿What? Eran explosivos. Me trae las explosivas en vez de las flashbangs. Ah, tenía que pararlas. Oh. Vale, esto ha fracasado el primer intento ya. Me van a matar. O no. O lo hago con una sola flashbang. Bien, let's go. No lo he hecho con, lo he hecho con cero flashbangs, porque eso ha sido una explosiva y además he fallado. Lo he hecho con puro movimiento. Tenía que haber activado esto. Sigo en atención, sí. Me tenía que haber traído más curaciones al final. Última. Segunda. Esta es tuneada, ¿eh? La mantenemos. Está hecha. ¿Tiro otra? No. Ahora sí. No, ¿tres veces? ¿O es que no tengo que pegar más? Se ve que esto es para rematarlo. Tengo que pegarle más. Tengo que pegarle más. O sea, esto es solo para rematar. Tengo que debilitarlo. Y luego funciona. No tengo más vidas, ¿eh? Para andar haciendo gilipollas. Es que le tengo que reventar el de la espada. Me voy a morir. Le he tirado dos veces y no funciona. O sea que hay que pelear. Me muero. Tengo que reventarle más el ojo y luego tirarlo. Se me está pasando la resistencia aumentada y ya no tengo curaciones. Ah, de hecho me ha matado. Vale, he probado a tirarle, ¿cuántas han sido? ¿Tres veces? Y no ha funcionado, o sea que tengo que pegarle también. Tengo que pegarle lo suficiente como para que esté súper jodido cuando hinca rodilla o algo. Yo creo que ahí no se va a defender. ¿Guardé con el setup cambiado? Sí. Lo que me falta son más pepos. Está complicado esto porque no sé hacerlo. Si supiera hacerlo no estaría complicado. Vale, me voy a llevar los pepos. Está complicado esto porque no sé hacerlo. Le he tirado tres veces. Metiéndole con el contenedor sin pegarle, parece que no es la solución. Se lo he hecho tres veces seguidas y no le he acabado de tirar. Así que hay que debilitarlo primero. O solo funciona cuando está de rodillas. Y con la Magnum he visto que lo puedo poner de rodillas si acierto bien en el ojo. Me pongo de rodillas bastante tiempo. Supongo que eso, tendrá un trigger de daño. Y cuando completas ese número de daño, ya sí que se cae. O sea que tiene que ser una combinación de daño más evento. Pero no creo que sea hacerle lo mismo cuatro veces. Y este me va a dar.
Otra más y me muero. Y queda otra. Vale, ya debería estar. Es la cagué por no equiparme esto. A ver si no me trinca, que ha estado dos veces a punto de matarme. Todavía no me ha pillado, pero casi. Si me has dejado levantarme. Joder, pensé que iba. Con tu puta madre. Voy a tener que llevar una curación más. Esta tiene que ser la buena, me quedan 11 tiros de esta. No quería gastar este arma, pero... Lo aguanta. No, esta vez está muerto. Esta animación es diferente. Esta vez sí que ha funcionado. Oh, no me jodas, que va a trepa. ¿Trepa? Vale, esta vez sí. Let's go. Vamos. Joder, se ve que le hice suficiente daño con la Magnum en el ojo. Y que ahora, a la segunda, sí que he podido derribarlo. Porque la otra vez... la otra vez le metí tres veces con el contenedor y eso, no habíamos llegado al umbral de daño para que se active el trigger o lo que sea. Y no se podía, pero metiéndole con la Magnum en el ojo sí que lo he podido hacer. Así que ganamos, gente. Y todavía me queda algo de directo para avanzar un poquito más. Yo ya pensaba que me iba a tirar todo el resto del directo aquí con el boss. Pero ganamos. Me he tirado dos curaciones, es lo malo. He gastado como 7 balas de Magnum. He gastado 3 flashbangs porque tengo aquí que no las he pillado porque no me cabían. No he gastado el cuchillo, así que tengo 4 cuchillos. Me queda una flashbang. No hemos gastado tantísimo, ¿no? He gastado Magnum. Qué putada. Bueno, SLS, pero para mí a partir de ahora es la Magnum. No he gastado Pepos. He gastado mucha cegadora. Está bien. Está bien. Lo malo es que eso, he gastado mucha curación. Pero bueno, está bien. Está bien. Puta madre. Vamos a ver por qué me estaba dejando esto. Balas de pipa. ¿Y había balas de metra o me las han tirado ahora? No sé si estas balas han estado desde el principio o me las acaban de tirar. Pero no me había dado cuenta si están desde el principio. Lo malo es que no me caben. Y balas de metra quiero. ¿Qué hago? ¿Desecho las de pipa o algo? Es que la pipa sé que me va a seguir sirviendo. Y no sé si... tengo acceso a algún baúl.
No sé si tengo acceso a algún baúl. Para guardar, volver, pillar las de Metra, volver, guardar. Espero que no se active ningún evento. Vale, desde aquí voy al baúl. Vale. Oh, claro. Esta es la puerta que está cerrada por el otro lado. Y como tengo que ir a activar la puerta esa que ya hemos restablecido la corriente, puedo volver al baúl, guardar cosas, pillar las balas de Metra y puedo hacerlo todo bien. Así que de puta madre. Gasté la cinta de tinta extra, es lo malo. Pero todavía me quedan tres. No sé si guardar detrás de esto o avanzar un poquito más. Creo que voy a avanzar un poco más antes de volver a guardar. Vale, cuchillo nuevo guardado. Voy a guardar esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y me voy a llevar la Metra. Ya que vamos a recargarla, pues me la llevo. A ver, ¿dónde coño? Ah, aquí. Vale, pillamos la Metra. Y esto es 2-4. Vamos a por las palas. Y bueno, teniendo en cuenta, he gastado dos curaciones, pero me habían dado una justo antes, completa. He gastado tres flash, pero me han dado una. Me han dado balas de pipa y de Metra. Más o menos un intercambio que está relativamente bien, teniendo en cuenta que hemos matado al boss. Y son 80 balas de Metra. Vale, entonces, por aquí tengo que ir a la puerta esa que me ha restablecido la electricidad. Voy a guardar dentro de media hora, así. Aunque hoy quiero hacer más cardio, así que igual chapo un poquito antes. Así que guardo ya. Pero bueno, vamos a ver al menos qué hay detrás de esto. Vamos a ver esto. Hostia, hasta se ríe ahí. Sherry. Claire. Sherry, are you all right? What are you doing? I'm here to help. Sherry's been implanted. She can't be saved. Ya la metí el bicho. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here. You don't understand. William is still out there, and if I don't stop him, this conversation is over. Wait. Wait. I can treat her. In my lab. It's not far away. Mommy? There's not enough time. Millions of lives are at stake. Sherry, mommy loves you, sweetie. Goodbye. No lo parece, pero ok. Are you fucking kidding me? Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Why are you doing this? Because I care. Thank you, Claire. Oh, vamos a tener que llevar a Sherry a cuestas. Yo pensaba que iba a ser alguna especie de cinemática y vamos a acabar en el laboratorio o algo. Aquí en el vertedero no hay nada. Supongo que ahora la dejaremos en algún sitio o algo. Pero ¿a dónde tengo que ir? Ha dicho que es su laboratorio. Sala de tratamiento. Pues tiene que estar ahí. Pero la sala de tratamiento. ¿Desde dónde cojones? No, pero sala de tratamiento era. No es sala de tratamiento de tratamiento, es sala de tratamiento de aguas, supongo. ¿A dónde cojones tengo que ir? Era la sala de monitor. Ah, la sala de monitores, pues yo qué sé. Vamos a la sala de monitores, es lo único que se me ocurre. Desde ahí supongo que. Red dijo que estaba cerca. En la sala de monitores, ¿dónde está? El tranvía. Oh, ok. O sea que la propia Claire nos decía el camino. Solo que no lo he dejado porque estaba pausando. Vale, pues vamos para el tranvía. De hecho, era lo más obvio, joder. No he llegado a poner el mapa ahí o no me he fijado. Vale, pues vamos para el tranvía. Se necesita una ID y Annette debería tener la ID necesaria para. Hola.
Annette debería tener la ID necesaria para el tranvía. Entonces tengo que ir por el vertedero. No, tengo que ir a la sala de monitores y desde la sala de monitores al... O sea que iba bien, su puta madre. Estoy más perdido. Tengo que ir a la sala de monitores, de la sala de monitores al tranvía. Y el ID lo proporcionará Annette, supongo. ¿Puedo interactuar con el baúl? No. Hay que ir directamente. Supongo que no podré guardar tampoco. Hold on, Sherry. You're gonna be fine. Y si estuviera aquí el zombie vivo, el que mate, no me jodería. Que está ahí, supongo que hay espacio y tal. Me gustaría ver la animación de si te muerde ese zombie, si es que puede morderte. Porque como está con Sherry encima, igual muerde a los dos. ¿O? No creo. ¿Re en español o inglés? ¿Cómo que en español o inglés? Está en inglés con subs en español. No sabía a qué te refieres. A que si prefiero las voces en inglés o en español. Las he puesto en inglés y podía ponerlas en español, así que. Lo prefiero así. Buah, tiene el ojo reventadísimo. Tiene la bicha en el puto cerebro ya. Vale. La dejamos ahí, de mirar. No hay marcha atrás. Tranvía. Espera. Tranvía no es como la parte. Ah, no, vale. En el original esto era cerca del final. Aquí debe quedar todavía. This tram is bound for Nest. Nest. Do not exit until the final destination. Va a Nest, o sea, la colmena. Parece el laboratorio de Annette, se llama Nest. Su madre ya la había abandonado varias veces. Just fine without me. So I came along and got you all sorts of trouble. I have something yours. I don't want it. Really? Why not? So pretty. It's from my mom. For my birthday last year. All I really wanted was for her to be home more. I know it seems like your mom. Lo parece. Care, but... Hey. Sherry. Hey, hang in there, okay? Now, arriving at Nest. Logro desbloqueado, necesitas una ducha. Pues sí, va tocando. Estoy viendo que la puerta de ruido del micro no funciona, así que dadme un segundo. A ver si he tocado algo por aquí. Voy a ponerle un poquito más a la puerta de ruido, porque en medio de cinemática no estaba hablando y sonaba el sonido del ventilador del PC. Le he puesto 0,6 puntos más a la puerta de ruido. A ver si ahora funciona mejor. Vale, entonces tenemos que llevar a Sherry, que está... Se me va a convertir ahí... Ahora sí corre, Claire. Hay un baúl aquí para luego más adelante, cuando pueda interactuar con él. Ahora sí corre. Un poquito más. Bueno, eso, tendremos que llevar a Sherry al laboratorio de... Arne, que estará por aquí. De hecho, puedo tratarla, pero... No tenía mucho interés al principio, eso que es su hija. Ok. Voy a hacer caso por si acaso. No voy a ser que salga ahí un pedazo de... tren o alguna mierda. Ah, creo que no.
Igual me aplastaba la puta puerta. Vale, estamos en Nest. Enjoy your visit. Supongo que... Vale, cinta de tinta en el escritorio con papel. Supongo que es aquí o se me abre esa puerta automáticamente. Máquina de guardado, otro baúl. Pues me abrirán esta puerta. Main shaft. Annette. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Al sofá este? ¿O a la puerta esta? Porque esta no es electrónica y no puedo abrirla. Como no tengo que ir por detrás y activar algo. No, el PC no puedo usarlo. Ah, coño, ¿what? ¿Esto siempre ha estado abierto? Lo he ignorado completamente todas las veces que pasa por aquí. Vale, en esa cama. Gotta be something here. Antiviral agent. That's it. That's gotta be it. Oh, qué fácil, ¿no? O sea, justamente se ve... No, lo habrá abierto a Annette para que lo lea esta, supongo, por si no. Buah, esta está todo zombie ya. I'll be back soon. I promise. Esta está todo zombie ya. Se está poniendo blanca. Pulsera ID para poder abrir las puertas. Una simple pulsera, sí, bueno. Pero con el ID de Sherry Birkin. Buah, y esta sangre es toda suya. Que habrá estado de toser o algo sangre. La puta madre, está súper zombie. Vamos a tirar esto un momento más. A ver. Importante, alerta en todo Nest. Debido a un incidente en la zona norte, todo el personal de Nest debe utilizar inmediatamente el agente antiviral Devol como protección. Devol es la única forma de evitar la mutación G. Si estás infectado con el virus G, busca ayuda inmediata para encontrar y destruir las células G en tu cuerpo. O sea que hay una vacuna y a Ned Birkin se suda la polla porque está más preocupada de parar a su marido. Y eso. Este correo se genera automáticamente en caso de emergencia. Por favor, no responda este mensaje. A ver, si va implantando embriones, pues es normal, ¿no? Pero es tu hija, coño. Yo qué sé. Vale, esto está todo guapo, que ya no tenía incendiarias. Pero me han dado una puta gran... Una, me han dado una. Que te cuesta darme, yo que sé, dos. Para no ser tan rata. Me han dado una. A ver, mapa, laboratorio de investigación norte. Let's go. Pues tenemos el mapa. Un trozo de pizza para comer. Yo si fuera Claire, comería algo, porque joder. Llevas aquí corriendo y peleando y recibiendo hostias desde hace... Si es mi partida desde hace como 8 horas, no sé cuántas horas llevo de juego. Si es la partida de alguien normal, pues supongo que unas 3 o 4. No sé, yo tendría hambre. Después de todo ese cardio. Vale, entonces vamos a pillar la cinta. ¿Esto es un documento pillable? No. Voy a avanzar un poquito más antes de guardar. Sé que si me muero tengo que repetir a todo el boss. Y de hecho son las 9 y 10. Vale, vamos a hacerlo de todos los días. Voy a guardar aquí y voy a continuar 5 o 10 minutitos más, pero sin guardar. Entonces, vamos a guardar esto. Voy a ir con la metra. Voy a ir con la metra. Y como no tengo incendiarias, voy a llevar metra pipa, yo creo. Metra pipa. Ya, vamos a ir así. Metra pipa y... Sí. Yo que sé, y algún cuchillo. El cuchillo que lleva de la autodefensa, ya está. Vamos a guardar por aquí. Y vamos a continuar 5 o 10 minutos más. Pero ya sin guardar. Vamos a ver la pulsera ID. Pulsera ID visitante. Una pulsera que funciona como llave electrónica. Tiene instalado el chip de nivel de acceso de visitante. En el original era un poco... Yo que sé, fallo de guión o algo. Que hubiera acceso para visitantes de un laboratorio súper secreto en el que investigaban armas biológicas. O sea, ¿de verdad quieres tener visitantes en un laboratorio de armas biológicas? Aquí supongo que un poco igual, pero tendrá más... Supongo que habrán tenido más cuidado con esto, por eso, ¿no? Yo qué sé. Vamos a checar esto. Registro de la sala de descanso.
18:545, Toby Jackson entró a las 3:44 de la mañana y salió a las 7:31. O sea que estuvo prácticamente 4 horas. Sara Takahashi, Will Page. Esto va a ser para algún puzzle más adelante, vuelvo. Anthony White, Siri Larker, Desmond Locke y Wayne Lee. Que entró a las 8:16 y nunca salió. Es el único que nunca salió, el Wayne Lee. Ok, no sé por qué eso deba importarme, pero... ¿Puedo pasar aquí? Vale, parece que con ID de visitante... Acceso a visita a invitados restringido. Con un ID de visitante no puedo ir al main shaft. Ahora sí que puedo abrir esta puerta. Desde aquí... Vale, sí, es por aquí. Desde aquí vamos a la cafetería. Pero no se ve ahora. Me vuelo Liker o me... He oído algo. Pasillo de... Esto es pasillo de Likers en toda regla. Sangre. Sangre en pared. Es pasillo de Likers. Sangre en suelo, sangre en pared. Hay un zombie ahí. Ah, pues puede que no haya Likers. Hay dos zombies. Al menos un zombie. Pero sangre en pared es igual a Liker. Normalmente. Y los restos de sangre entran aquí. Este será el Wayne Lee que nunca salió. Ah, lo voy a ver todavía. ¿Será este el Wayne Lee que nunca salió? Si tiene ID de visitante y tiene la pulsa en la mano, puede salir. Está vivo, ¿no? Sí, le he reventado. Pero... eso sí que suena al Liker, ¿verdad? No sé. Ok, acceso no autorizado a la cocina y a las camas. O sea, cafetería, y parece que en la cafetería hay una escalera. Solo puedo pasar por aquí. Solo tengo pistola y metra. No sé si gastar toda la metra en el Liker. Se ha dado la vuelta al suelo, yo creo que está vivo. Sí. Indeed. Me he pasado, ¿no? Pero estaba vivo el cabrón. Oh, y ese es otro, y ese es otro. Ah, no, es un zombie comiéndose a otro, pero tengo otros detrás. Sí, las necesidades nutricionales me parece que se están cubriendo. Las necesidades nutricionales me parece que se están encargando ya de ellas. Hay algo más por coger aquí y no sé dónde. Se va a levantar, ¿no? Le ha reventado también como el de antes, pero el de antes se ha levantado igualmente. Había como dos más. Joder. He gastado toda la metra, ¿eh? Solo por... dejar esto investigado al 100%. Seguro que me dan ahora 10 balitas y me dicen: venga, tonto, a pastar, soplapollas. Debería irme a correr ya. Queda poquito tiempo de stream. Oh, no está roto. Ah, se ha levantado la de la metra. La que le reventé con la metra. Sabía yo que estaba viva. Sabía yo que estaba viva. ¿Queda algo más? ¿Por qué? Debería. Me sale como que... Ah, hay una pólvora. Y yo gastando balas cuando no hay nada más. Nada más que una pólvora.
Ah, pero está del otro lado. Y me cuenta como que... No, en la cafetería hay algo más. Solo que no lo he visto. Aquí. Cartuchos de agujas por 4. ¿Y esto? Parece que queda algo más en la cafetería todavía. Se ha levantado al final. Y había... Hay otro al lado, se va a levantar también. Cartucho de agujas. Todavía me queda un arma por pillar, parece. Este se va a levantar. Me parece que ya nada más aquí. Pero aún así me sigue saliendo en rojo. No sé si... Porque la pólvora del otro lado me está jodiendo. No la puedo pillar desde aquí. Está el cristal. Pues... ni puta idea. Supongo que porque no he investigado la escalera. Esa que no he investigado la escalera no va a salir en... Da igual. Cartuchos de agujas. A saber... Cartuchos de agujas, a ver que lo miro. Esto parecen, más que agujas, parecen unas balas muy raras. Munición para el lanzas. Ah, para el lanzas. What? Estos cartuchos eléctricos de alto voltaje harán algo más que cosquillas a tu objetivo. No es de, para un arma nueva, es para el lanzadescargas. Entiendo. Por eso se le clavan las agujas. Vale. Y le metes la descarga, pero si te pasas mucho de potencia se rompe el cable. Era lo que nos decía el lanzadescargas. Y eso es para recargarlo. Vale, si pillo la pólvora de aquí. ¿Azul? No azul. En la cafetería me he dejado algo. A saber, está tan oscuro. Mi puta. Oh, me estáis dando hambre, hijos de puta. Hay tortitas y... Se ha levantado el del fondo, ¿no? Se levantó lo del fondo, hijo de puta. Espera, esa es la que reventé dos veces, creo. Tiene que haber algo más aquí. Yo tengo ya 5 cuchillos, no me jodas. Tengo 5 cuchillos y porque me dejé uno en la comisaría, que si no tendría 6. Me estoy dejando algo más en la cocina. Van 5 cuchillos y porque me he dejado uno. No sé, no me sale en azul la cocina. Da, what? ¿Está dentro? No. Pues vaya susto me ha metido, hijo de puta. Acceso permitido, zombie. Esos tienen que tener chaleco antibalas, así que... Voy a apuntar solo a la cabeza. ¿Está muerto? Está muerto, ¿no? Le he metido la puta cabeza y no se ha movido. Vale, desde aquí tengo acceso. La cocina de la cafetería me deja objetos y yo no veo nada más en la cocina. O sea, no me jodas, no puedo abrir esto. ¿Algún documento de esto? Si no. Está tan oscuro que su puta madre. Aquí no puedo abrir nada. No sé, tío. Supongo que más adelante pasará algo y por eso está en rojo todavía. Vale, esto se abre. Y esto es acceso nivel 2. Ok, general staff. O sea, el personal del coso. Una mano. ¿Cortada? ¿O no cortada del todo? Cortada. No, no parece cortada del todo. Lo van a subir. Y aquí tiros, como se están defendiendo los zombies. Ok, incendiarias. Si esta vez me dan una. Otra vez. Lo bueno es que me han dado 4 del lanzadescargas. Que está bien. Armario con zombie.
Condensador AV lanza de Harrier. ¿What? Es una mejora para el lanza. Esto tiene que ser una mejora para el lanza. Una pieza medida para lanzar descargas. Permite almacenar más electricidad de alto voltaje. Reduce el tiempo entre disparos. Está guapo. ¿Zombie? No. Vacío. Ok. Move. Ah, esto era. Esto era. Lo apuntó Dave en el chat. Zaf o algo así. SZF. Pues menos mal que lo apuntaste, así me has evitado tener que abrir el archivo. De puta madre. Era SFZ, ya no me acuerdo lo que acabo de decir. Pero necesito la llave, quizá. What the fuck, he cambiado de escena. Ahí, no. No, ahora. ¿Con la llave está? De las cloacas. Con el IT. No, no puedo. Necesito algo más para mover esto. Me pide como que utilice un objeto, pero no lo tengo. Luego con ese objeto podré mover las letras. Algo salva. Ah, está bien, muchas gracias, tío. O sea, no puedo interactuar porque me tiene que faltar algo. Porque pide que use objeto. No puedo, no me deja mover nada, ni pulsar estos botones, si es que son eso o lo que sea. No, ni puta idea. Entonces tiene que haber algún camino con algo. Ah, que tenía algo en la mano. Joder, pues anda que le estaba mirando la mano y no me había dado eso, el hijo de puta. Vale, utilizamos el chip electro. What? A examinar, quizás. Chip de mejora general. Un chip electrónico con nivel de acceso. Ah, ok. Ok, vale. Todavía no tengo lo que necesito para. Eso está vivo. Ahora va a mover la mano. No. Ahora tengo acceso a las puertas de nivel 2. Pero si tengo acceso. Chip electrónico con acceso. De acceso de personal general. Coño. Esta es la puerta de personal general. General staff. Pone. Ah, no, general staff prohibido. Pero. Pone que es de nivel 2 y yo tengo la puerta de nivel 2. Ni puta idea, tío. Vamos a volver. Que había un zombie vivo. Me cago en la puta. ¿Estás muerto? Sí. ¿Cómo entré por aquí? Desde arriba. No, pero si no me dejan salir de aquí por arriba, solo puedo salir por aquí. Ah, vale, espérate, combinar esto con esto. Necesito que esté en la pulsera. Ok, necesito que esté en la pulsera. Se me ha ocurrido tarde, yo qué sé. Vale. Y esto es para volver. Estaba muy cerca de la puerta. Hija de puta. El caso es que se supone que me estoy dejando ítems aquí porque está todo en rojo. O, bueno, yo qué sé, supongo que faltarán más que ítems, faltarán cosas por hacer. Estoy acostumbrado a que se pongan azul después de pillar todos los ítems. Supongo que simplemente faltarán cosas por hacer. Ahora puedo entrar aquí. El doctor Lee, el Wayne Lee, que nunca salió. Esto es el main shaft. Y yo me tenía que haber ido ya, jefe. Ojo. Grabación de las fuerzas especiales. Alfa Fantasma, el objetivo avanza hacia la zona oeste. Debe ir en busca del virus G y el agente antiviral. Aquí Fantasma, entendido. Encuentro en el punto W3, recibido. Al final sí que voy a guardar, porque no me apetece repetir todo eso. A pesar de todo lo que, toda la munición que he gastado y demás, sí que voy a guardar. Aquí Alfa, estoy en el destino, entendido, espera el objetivo. Aquí Alfa, veo el objetivo, está abriendo la caja fuerte. Recibido, espera la señal. Veo el virus G. Entramos. Doctor Birkin, acompáñanos y mantenga la calma. Y no hay nada más. Porque no mantuvo la calma, parece. Así que la gente antivírico está en el área oeste. Así que no era continuar sin guardar, voy a guardar.
Al paso de repetir todo eso, pero vamos a continuar un poquito más. Y me tiene que abrir ya, F. Espero que pueda guardar después de aquí, porque tiene pinta de sala de boss. En cuanto llegue al centro o algo. Bueno, no de sala de boss, pero sí de cosa importante. Y yo no me he traído cosas. Nivel 3. Nivel 3. Por aquí no puedo. Esto es nivel... No sé qué nivel es esto. Nivel 3. Utilización de un superior. Actualiza la pulsera ID. Vale, pero no tengo el chip. Eso es nivel 3 también. Tengo que volver. Vale, o sea que he venido aquí, pero no puedo hacer realmente nada. En el PC había algo sobre el registro de entrada y estaba el Dr. Wayne Lee. Si encuentro al doctor y tiene la tarjeta encima, debería tener un acceso superior. Debería tener un acceso superior al mío. Y ha dicho que la gente antípica está al oeste. Esto ya no puedo leerlo. Vale, vamos a hacer una cosa. La incógnita que tengo ahora mismo la vamos a dejar para mañana. Mañana espero completar el juego, porque esto tiene que ser la parte final ya. Así que vamos a... me voy a llevar la cinta. Voy a intentar dejarlo configurado para el próximo día. Voy a llevar el cuchillo. Esta llave, por lo visto, todavía sirve, pero no sé para qué, así que la voy a guardar. Si no sirve para más adelante, pues ya lo miraré. Voy a guardar la metra porque no tengo balas. Tengo una pólvora grande, que ya veré lo que hago con ella. Voy a ir, esto lo voy a guardar y luego lo combinaré. Y voy a pillar el lanza. ¿Pillo el lanza? Voy a pillar el lanza y las... Sí. La ácida que llevo y las ignas. Vale, voy a ir así para el próximo día. Vamos a guardar. Llevo ya cuántos guardados. 19 con este. Todavía me quedan 200 por aquí. 200. Y ahora sí que sí, había baiteado antes con que iba a avanzar 5 minutos y no iba a guardar, pero al final me he picado. Y hemos avanzado suficiente como para justificar un guardado.